Oye, gentuza, 20 segundos y empezamos, eh. ¿Tenéis ganitas o no tenéis ganitas? Yo creo que sí, va, va a estar una charla bastante guay. De hecho, eh, se, nos ha, se nos ha añadido un, un invitado extra. En 10 segundos, bueno, ya lo veis por ahí por el título, pero en 10 segundos lo veis, coño. Está el zurdo también por aquí. Y nada, vamos a empezar ya con esta movida o qué, o qué lo que, Manín. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una noche más a mi casa. Un día de estos que no vengo solo yo y además vengo acompañado por partida doble. Vengo con Alex Orellana y en el último momento está por aquí también Zurdo, que de, de hecho vemos que estamos ahí en, en casa de Zurdo. Ya ya habíamos visto cuando vino él por aquí. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por tenernos aquí, hermano. Un placer estar aquí contigo. Un, un placerazo. Al chat, a buena parte del chat. Mm. Y saludos a todos los que estáis por ahí por el chat. Espero que espero que lo paséis bien. Sentaros, pillaros una cervecita, unas patatitas, un algo y disfrutar de la charla. Hablar por ahí por el chat lo que queráis. Y joder, yo siempre empiezo igual. Y, y vamos a empezar ya un poquito. A, vamos a ir a, a Por Faena, como, como la rapera, ¿vale? Vamos a ir a Por Faena. Y. Tío, ¿quién es Alex Orellana? A ver, cuéntame un poquito, luego voy por ti, zurdo, no te preocupes. Alex Orellana, un poco parafraseando a, lo, a mi hermano Twist, que lo hemos estado hablando antes. Eh, pues soy un tío de aquí de Murcia, rapero, maestro de, de primaria inglés, mmm, amante de la buena gente y de disfrutar de los placeres de la vida así generales, nada, muy. Porque nos gusta a la gente, viajar, comer. Escuchar música, aprender, cosas nuevas, mi familia. Eso, eso. Un tío sencillo, un tío sencillo. Ok, Así ok. Y tú, zurdo, a ti ya te pregunté quién eres, pero a ti te tengo que preguntar. ¿Cómo estás, guapetón? Bien, bien. Yo soy murciano, andaluz, y, y nada, soy manager de toda esta gente y, y te quiero mucho. Yo también, también te quiero un montón, cabrón. <laughs> te quiero un montonazo. Bueno, a ver, vamos a empezar porque yo, yo para estas cosas siempre soy muy sincero. Y si algo me llega tarde, por muy bueno que sea, pues me ha llegado tarde. Lo que, y ya está, ¿no? Yo te he descubierto el año pasado, eh, igual que a Twitch, igual que a mucha más gente, pero te descubrí el año pasado y hostia, fuiste una muy grata sorpresa. Luego, aparte, tuve la oportunidad de verte en directo, que eso ya es otro tema aparte, porque luego hablaremos de eso. Hmm. Eh. Y me, lo, y me lo gocé mucho la, la, la primera vez que tuve una referencia tuya. Pero es que veo que no eres una persona que lleve dos días ni un año haciendo rap. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas aquí para la peña que te haya descubierto hace poco, que conozco unos cuantos? ¿Cuánto tiempo llevas en, 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 esta, en esta movida que entiendo que amas con locura, tío? Mucho tiempo, hermano. Mucho. Yo tengo 30... Yo soy del año 84, tengo 38 años, ahora cumplo 39. Okay. nueve ¿no? muy... somos de la misma quinta, correcto. Y, y, hermano, yo empecé en todo esto muy niño, muy niño, muy niño. en Murcia ha habido cultura hip hop desde hace mucho tiempo porque hubo uno de los grupos pioneros a nivel nacional de los que empezaron pronto a investigar y a, y a jugar y a entender esta mierda y... Se puede decir que yo el primer contacto, contacto con el hip hop que recuerde fue con 10, 11 años. Había mucho graffiti en mi barrio y yo pues lo descubrí por eso. Un chaval que entró en mi clase repetidor, él pintaba graffiti, lo sentaron conmigo, nos hicimos hermanos, empecé a pintar graffiti, empecé a bailar break, empecé a rapear, todo, lo hice todo. Y ya pues lo que es meterme a rapear en serio y tal con 20 años. Lo que pasa es que antes tenía otro aka, cuando empecé... Y saqué mucha música con piezas, la gente de Murcia, cuando empezamos todos juntos, con otro, con otro nombre. Y hace cosas desde de 2016. ¿Es lo que te busquen? No, no, todo eso es Se lo iba a decir yo ahora. La, 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 la tip, la tipia, hay cosas que me flipan, hay cosas que me flipan de aquella época que las escucho en perspectiva, pienso 2005, 2007. Pero hay otras que me dan no, una vergüenza que me muero Te sorprendería el cariño con el eh, que muchísima gente sí. recuerda esos cachos. Sí. O sea, el pieza ha yo con Adán Cruz, que sabes quién es, sí, sí, eh, sí. en México, y él nos rapeaba cachos tuyos sí. enteros de sí, sí, pe sí, a en sí. 2022, bro. Sí, sí, sí. Eh, eh, o sea, hubo, yo, yo recuerdo momentos muy bonitos en esa época y de gente que escuchaba cuando venían a Murcia otros raperos, pues Murcia estaba muy oculta en España, venían y a lo mejor me escuchaban tirarme algo que era más de salirnos a un parking y rapearnos algo y me decían, chacho, tú. ¿Dónde ha salido? No te he escuchado nunca esto, ¿por qué? Había ahí una movida curiosa para chavales de Murcia que teníamos una historia, un sonido un poco diferente y hacíamos cosas guapas, hostia. O sea, que llevo muchos años, hermano, que me, me lío mucho años. No, pero es curioso porque creo que no, 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 no me voy a aventurar a decir el 90, o sea, el, ni el 90, ni el 100%, ni nada de eso, pero un porcentaje bastante alto Empieza por el graffiti. Sí. Caso, un porcentaje total. muy alto, yo creo que igual es por accesibilidad y por vistoso, ¿sabes? Que lo ves en la calle y demás, pero yo creo que todos hemos empezado o con un rotulador o con un algo, luego a lo mejor has visto que no es lo tuyo o que no se total. te da tan bien como te gusta o que a lo mejor el hecho de que te pille la poli no te hace tanta gracia. Bla, bla, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que muchos hemos empezado con un rotulador en la mano, tío. Creo que es muy generacional, creo que es nuestra gente y gente de hasta los mediados de los 90, finales de los. Pero yo creo que la peña que se engancha ahora, a los chavales que están rapeando ahora de 18, 19, 20 años, creo que, que ya no, creo que ahora todo viene de. Habrá alguno, habrá alguno, pero creo sí. que nuestra época era inevitable. Es que es que nosotros hemos vivido, ahora que, que estamos acá en el 50 aniversario del hip hop y tal, nosotros tenemos casi 40 años. O sea, que hemos tenido la suerte de pillarlo en un momento. O sea, mis primeros mmm, roces con esta historia sí. son en los 90. Y, 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 y yo recuerdo ver el, el, el documental de Crime in the City, de ver movidas, tío, de Crazy de, de, de Legs, de Peña de esa hermano Y eso era ver superhéroes. O sea, se te metía por el cuerpo un germen. Literal, y, y, y cualquier atisbo que había algo que se le pareciese, yo qué sé, o que se le pareciese, o que. Tío, Vanilla Ice en el momento fue un, una movida súper loca y fue en nuestra, en nuestra generación nos pilló siendo niños. Vanilla Ice fue de lo primero que escuché yo de rap en el, 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 la peli de las tortugas ninja. Correcto, la, correcto, correcto. Fue de las primeras cosas que. Era, y a veces escuchábamos cosas de rap y no sabíamos ni mm. qué era. O sea. Porque yo lo primero que pillé fueron cintas de, de grupos maqueteros murcianos a principios de los 90. Hasta que me llegó el Black Sunday de Cypress Hill en cinta y, y me voló la cabeza, y de ahí a Carr One y fue entrando a. Pues el proceso. Luego tuve mucha suerte. Tengo que decir una cosa. Yo creo que tuve mucha suerte porque me cayó un chaval en el instituto. Yo he ido teniendo a padres. Mm. <laughs> Mayor que yo, tres o cuatro años. Y este tío era un beatmaker brutal Brutales, producía con Fast Tracker, con, con, con Disquete y historia. Y era muy bueno y sigue siendo muy bueno. O sea, es una joya. Lo que pasa es que no hace música para nadie, la hace para él y tal. Mi hermano Yuli ya se lo diré mañana que le he hecho el salado, pero es verdad, un OG aquí y este tío me cogió. Además, era muy. Dice el José Lolo. Era muy. No, el Lolo no, era el Yul. El, 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 Lolo, el, Lolo, el Lolo fue otro de los contagiados por el Yul, pero él. Cogí un día me dijo, además era muy, muy, muy seco, muy. ¿Qué mierda estás escuchando? ¿Esto qué mierda es? Toma. No Divine Nature. Eh, toma, Rakim. toma, no sé qué, toma, Big Daddy Kane, toma, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Y de repente, estaba escuchando maquetar a los murcianos que tenían su rollo. Y de repente, hermano, mi mente. Sal, una cosa que me llama mucho la atención, las voces, el color de las voces. Yo escuchaba a Garre Juan y escuchaba esa voz y parecía. Hermano, parecía Gandalf subió en una montaña Envolvía, lanzando hechizos. Sí, sí. Esas cosas, bro, y eso es lo que me, me. Pero igual también esa sensación era mucho mayor por la precariedad de medios que había aquí en ese momento, porque probablemente metías a esos de Murcia en un estudio bien, con un técnico de sonido bien ahí, y hubiera sonado. Claro. Bien, ¿sabes? Quiero decir, entonces, pero esa esa comparativa de momento, porque yo recuerdo que mi primer cassette, lo he contado aquí mil veces, en, un ca en una cara de, del cassette tenía el resplandor en la hierba de la puta PP, pero por, por el otro lado tenía el apocalipsis 91 de Public Enemy. Entonces era como Dios tengo el sol y la luna en la misma en, en el mismo cassette, ¿sabes? O sea, tengo una cosa que suena mal horrible y, y medio cortado de grabarse muchas veces a otra que se ha grabado directamente de una cinta original, que no sé qué, y era como ese, esa comparativa, ¿no? A mí me llegó, fue lo primero que tuve yo de decir, había escuchado antes, pero lo primero fue eso. El tema generacional se ve también en la forma de descubrir cada uno la, la cultura. Ya no está hablando de, de cintas. Yo te puedo hablar de la MTV o de lo que te he dicho de la peli mm. de, de Vanilla Ice. Hay sí. peña de otra generación que te dirá YouTube, te dirá Spotify, Correcto. te dirá otra cosa. Y peña de ahora que igual te dice TikTok. Y, y yo no me enfado con eso. Yo fui cinta. Sí. Y, y es que en mi época eran cintas porque no existía otra cosa. Yo recuerdo, yo tengo dos, como dos momentos muy marcados. Este que he dicho del, del Black Sunday, de, de los Cypress. Y luego... Me pasó, yo creo, lo que a todos los de mi generación. A mí me llegó la maqueta de Casey, la, la, donde salía la canción de Soy de Aragón, soy de Aragón. Bueno, todos los temas. Me voy al rollo y es la zona de guerra donde me muevo y corro. Yo escuchaba eso con... Yo tenía claro. 11 años, hermano. <laughs> sí. Yo escuchaba eso y, 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 y... O sea, en mi vida cambió. Yo me acuerdo que era algo... Llegaba a ser algo... Era algo mucho más mágico. Creo que por la falta de... De, de medios, de no tener nada. De... Es, es como, yo lo llevaría, me imagino una persona que no tiene nada y tiene la capacidad la posibilidad un día de echarle mano a un filete de angus y a un vino bueno. Eh, ¿Sabes? Ve la, las estrellas. En esa época nos pasaba eso, pillaba ibas pillando filetes de angus de vez en cuando, pero los pillabas muy de vez en cuando y un filete te duraba la hostia de tiempo. Te duraba mucho tiempo. Y tío, yo he vivido esa magia, pero ahora te voy a decir una cosa. Para mí ahora poder coger mi Spotify cada día, ver las notificaciones, lo que ha salido nuevo. Hasta a mí me gusta mucho escuchar a mí música también, y necesito... A mí también. Por eso no me quejo de la No me, me encanta. No, es, que, es que, o sea, yo no, entiendo que... que no. como, cuando... Me gusta haber vivido esa época, pero no la he hecho de menos. Esa de es. Esa es. es. Como, como esa... experiencia es la polla, porque sí, sí. has visto la evolución de todo. Has visto cómo has, has bueno. el cassette se muere. Has visto cómo nace el CD. Has visto cómo el CD medio se muere por culpa del MP3. El CD a día de hoy prácticamente es algo de coleccionismo. Claro, pero en, pero, en, pero en cambio el vinilo y el cassette vuelve otra vez a ser lo que más se vende. Es como una puta rueda y todo el rato va a pasar igual. Vuelve el rap más consciente o de barras y todo es... Eh, son todo épocas, es válido, ¿sabes? al final todo es válido, es muy bonito. Claro, son bien. épocas y en una época hay más oyentes o, o peña que le gusta una cosa y en otra menos, no pasa nada. También es verdad que, como ha dicho Alex hace un momento, acaba, acaba de cumplir 50 años la cultura. Esa que sí, que es un poquito igual antes, pero digamos, desde que se marca como un origen, solo son 50 años, quiero decir, son 11, 11, 11 años antes de que yo naciera. O sea, quiero decir, cuando yo nací eh, aún estaba medio en pañales esta cultura cumple 50 de su nacimiento en Estados Unidos. Exacto. Es. Desde que llegó y se desarrolló, no, no, igual no van ni 30, ¿sabes? En España, incluso habiendo habido momentos maravillosos, si pensamos en realidad, en al final, como una cultura de éxito que, que está dando de comer a gente, que está dando, no solo a los artistas, Para a ellos. su equipos, a la gente, está pasando ahora, o sea, claro. lo estamos viendo que, que está ocurriendo Y lo que queda. Y lo que queda, claro, mm. claro, claro. Es muy bonito. Y es, es lo que hemos hablado, yo creo que la clave y al final es a la gente que le gusta la música de verdad que es lo que hablábamos antes de record aquí es que todas estas cosas solo te pueden gustar es como el que aprecia lo bonito que era hacer un fuego en la leña y hacer un pero tú llegas a tu casa después de currar y poder tener un abitro que te permite hacerte tu comida de puta madre al instante una vez tener pero... tu calentador de agua para que... o sea el pero progreso te vas de barbacoa y quieres brasas no quieres un gas sabes es así, totalmente, totalmente. Es ese rollo, es ese rollo. Si me voy contigo a una fiesta y tú me empiezas a poner vinilo, me vas a hacer el hombre más feliz del mundo. Y, y, pero es que, bueno, si no hay vinilo y ponemos Spotify y tal, también estoy también. a gusto. Es, es, la cuestión es saber vivir las cosas con... El, ¿no? el otro día, no, no sé quién fue aquí en el chat que me comentaba que hacer digging para música, que, que ya no se puede. Digo, Mese, claro que se puede. Tú te vas a Spotify, te vas a un grupo y hay una sección que pone la gente que escucha a este man o a esta tía, escucha también a todos estos. Brrr, y te sale una lista así brutal de Pero gente YouTube, similar. El algoritmo de YouTube, si le pones ahí y lo entrenas medio bien como el de TikTok, te salen cosas decentes ¿sí? A mí me mm. encanta, sabes, tanto mi, mi pareja y yo, cogemos muchas veces de... Nos encanta de un artista ir saltando su radio, lo que nos, nos, nos recomienda, sale. y descubrimos y tenemos varias listas que vamos metiendo canciones. Y así ha descubierto un montón Mira, de cosas. Yo te digo artista. ya, mi artista más escuchado este año, os pido perdón a todos, pero no vais a ser ninguno de vosotros. Sé quién va a ser porque lo sé por el consumo que yo he dado. Y es un chaval australiano que descubrí hace tres o cuatro meses, me flipa su música y la consumo muy a menudo trabajando. Bueno, estoy encantado con porque eso. Es que eso es lo, más lo descubrí bonito. así, ¿eh? sí. en radio de, de, no sé, de alguna así sí, 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 que sí. me gusta y dije, vale, me la fumo. Claro, 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 Es maravilloso. Pero y lo guapo que es, tío. Y ya no es por... Mira, soy especial y escucho esto. No, no, he descubierto algo que, que, que no, me ha, no me lo ha hecho llegar otra persona y me está flipando, brother. Eso es increíble. Si al final lo que vas a acabar haciendo tú, zurdo, seguramente, si no lo has hecho ya en más de una ocasión, será compartirle a este notas a otra gente diciendo, oye, mira lo que descubrí el otro día. Ya claro, lo he hecho. Es que me sa eh, quiero decir, Eso... lo primero que hago cuando descubro algo que me gusta es compartirlo a mi hermana y a la gente que creo que lo puede valorar. En claro. nuestro grupo de Mundiafaina es constante. Es o sea, cada vez que alguien tiene. Eh, algo nuevo que escuchar esto, ¿no? pero con todo, película, serie, al final se convierte en un, en un grupo de, de hablar de ese tipo de cosas. Claro, pero es, es que un poco, es un poco lo que hablábamos antes también, ¿no? De que eh, dentro de, de los espectros de artista, streamer, músico, tal, lo que tú quieras, al margen de dedicarte a eso, te gustan muchas cosas. ¿Sabes? Igual que compartes un disco de música, compartes una serie, aunque, ¿sabes? O sea, y es y es algo que, que parece que mucha gente se olvida. Sí, 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 totalmente. ¿Sabes? Al final, compartir es súper bonito desde mi punto de vista, ya sea un eso, una serie, un disco, eh, una fotografía o un algo. Es súper bonito. Yo tengo amigos con los que nuestras conversaciones, muy buenos amigos, que considero familia, que miran nuestro WhatsApp y la conversación son memes. O sea, no hay otra cosa. Nos gusta mucho reino y nos gustan mucho las tonterías y no hablamos de otra forma. ¿eh? Y, y al final eso es el compartir. Y a mí me alegra mucho o esa. A mí me alegra la mañana cuando me despierto y me han mandado una gilipollez y me, me despierto riéndome una tontería de o esa Yo, ¿eh? hay, de las cosas que más gracia me hacen en la vida son los audios que te llegan de repente, dale Sorellana porque pueden ser dos cosas, un cacho nuevo que se agradece siempre <laughs> o un audio en el que te hace reír durante la próxima hora sin parar fácilmente, ¿Sabes? Son, son maravillas de la, de la sociedad moderna es que ¿no? me lo, soy, así soy más serio pero soy de esas personas que cuando me da, nos conocemos ya me suelto y soy, es soy especialmente tonto y, <laughs> y, bueno, pues ya, eso se tiene que vivir no se puede contar Bueno, pero, pero al, al final también joder, yo siempre digo que yo tengo muchas cosas de, de, de niño, ¿no? De de, ton, de la tontería que hago y tal. Pero yo creo que es algo súper guay, tío. Eso es una parte de, de ti que que se niega a ir con lo establecido y que por ser adulto ya tengo que ser serio, tengo que ir de traje. Uy, no espera, espérate que tengo una hija y ya no puedo decir no. Te puedes pasar no, igual de bien. Fuese, haría lo que fuese por hacer reír a mis colegas. Pero bueno, tú también es hacer reír. mi filosofía, ya, ya, a eso me refiero Eres muy gracioso por eso también. me refiero que yo hago lo que sea aunque cualquiera pueda pensar que es ridículo, que es infantil yo, por ejemplo, lo que sea por hacer reír a mis colegas Yo me lo llevo a mi profesión, yo trabajo, yo soy maestro de primaria, bueno, doy, soy profe de inglés, pero doy más asignaturas también en primaria, y yo a mis niños yo los tengo todo el día, desde que entran por la puerta hasta que se van riéndose y mis niños trabajan fantásticamente y aprenden muchísimo, y no tengo que gritar y no tengo que enfadarme y no, no me hace falta, porque tengo una forma de trabajar con ellos que me he descubierto que me funciona, gracias a mi padre, que me lo dijo en su día. Mi padre ha sido profesor de inglés cuarenta y tantos años y le he seguido los pasos. Y mi padre me, me dijo un día: Tú haz que los críos vayan a clase felices. Y todo lo que les quieras enseñar Se lo van a viene. Ahora, como los niños tengan miedo, estén preocupados, estén en un clima de mierda, depresión. Sí, un clima hostil, sí. Que va, que va, mi clase es eso, es. Y al final es un poco la vida, la vida me la intento tomar así en, en casi todos los aspectos. También soy rayado, también sufro. Sí, pero ritmo. porque eres humano. Mm. Eres humano. O sea, yo me yo me quedo sobre todo eso, ¿no? Con esa parte de, de que no sigues con lo establecido, por decirlo así, que tienes tu manera de hacer las cosas. Yo me quedo con una cosa que dijo el Tito las, creo que fue la segunda vez o la primera vez cuando vino aquí al canal. Que hablábamos de el hecho de, claro, él tiene, tiene, tiene descendencia también, ¿no? Y me decía, tío, pero ¿sabes lo que me pasa? Que voy al colegio, veo a los padres, luego llego a mi casa y le digo a mi mujer: Había unos puretas hoy en la y él, y él es mayor. Y él es mayor, ¿sabes? Y, a, y, y, y llega diciendo, había unos puretas ahí en la puerta del cole, que lo flipas. ¿Por qué? Porque él. Pa, que para mí viste de lujo el, el cabrón, ¿sabes? Pero va a buscar a su a sus niños, a sus niña, a sus niños, sus niñas, lo que sea, al cole, ¿no? Y, y va con su chanda en la su barba esta que me lleva increíble, bien peinadito con su fade out, sus gafas chulonas, ¿sabes? Claro. Y lo pones al lado del otro, que tiene 10 años menos, 10 años menos, que tiene la, la, la misma cantidad de hijos, pero tienes 10 años menos y pareces un señor 10 años más mayor que yo. Claro. Y me y decía, bien, claro, que y que llego que a que mi casa que... y, y hablando con, con mi mujer digo, joder, con los puretas todo del cole. <laughs> yo soy un flick de garja, igual que a ti te no mola mucho Face yo soy garja y yo voy a con mi... mi, mi como me he visto para irme a un polo un viernes, voy a trabajar o como tal. Y, y a mis niños, pues eso, cuando les pregunto me dicen, profe, pero ¿tú cuántos años tienes, profe? Yo digo, ¿cuántos? Y algunos me dicen, claro, los niños de primaria el concepto de la edad no lo tiene. No me voy a flipar. Ellos no, un niño te puede decir, un niño de segundo te puede decir que tienes 17 años. Ya, Para ellos eso es la edad. Claro, pero los míos mayores me dicen, profe, tú tienes 30 años, tienes 28, tienes 29. Es muy curioso, ¿sabes? son 10 años menos de los que de los que tengo, pero me da mucho gusto. Mira, que, que, que es algo que se puede decir. Justo ayer que te estaba comentando yo, zurdo, no Bien. te dije, me siento como un Notas que tiene 10 años menos. Sí, pero yo creo que eso es bueno, es maravilloso. O sea, tengo yo 39 tengo años año. y yo actualmente, hay, hay Peña que, evidentemente, hay Peña que me dice, no, no, tienes 38 o 37 o 35 y se acercan pero hay mucha peña que el día que yo me afeito y voy tal me dicen tú no tienes ni 30 años cabrón mira sabes lo que pienso yo de eso la juventud es muy, muy bonito eso la juventud muy crítica de, de lo viejo porque le suele criticar mucho o, o poner barreras y, y mantener esa parte de ti joven te hace ver cosas que, que no quieres hacer mal de, de lo que ves de la gente más mayor que tú sabes mm -hmm. pero es importante creo o sea es muy bueno sentirte joven pero creo que hay una cosa muy importante también que es saber dónde estás Claro. O sea, Evidente. no hay nada más ridículo la que un Notas que tiene ya una edad e intenta por todos los medios eso o lo tiene o no lo tiene. O sea, no puedes intentar ser algo que no eres. Pero eso ya en todos los aspectos. Es más, esto que acabo de decir de lo tiene o no lo tiene, el Twitch y yo tenemos... El cacho, porque él el, el trabajo nuestro se va a llamar Ethereum. Pero muchas veces le digo, hermano, se tendría que llamar, los tienes o no los tienes. Porque muchas veces lo decimos en muchos aspectos de la vida. Estamos hablando de X artistas, hermano, ha visto Morrapés, que o los tienes o no los tienes. Y es una, es una cosa que así. Hay gente que, que lo pelea mucho, pero hay veces que hay cosas que por mucho que las pelees no. Mira, yo, yo me tiro hacer flores el... siempre con lo mismo, porque a pesar de probablemente de los coleccionistas de North Face y demás más viejos de aquí yo probablemente sea el más nuevo vale de los más que de, de la gente que sabe hablo hablando de España pero ya ha habido un montón de Peña y no no ha sido una persona y no no ha habido ya un montón de Peña que me ha dicho que como yo no lo viste otra persona en Norface y es la misma prenda no. Eso es, y así, que hermano. como a mí no le queda otro ¿sabes? y ¿sabes? es la misma puta prenda, tío ¿Sabes? 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 es como tío, te queda bien, tienes un porte por lo que sea, o tu seguridad o tu actitud, lo que tú quieras pero te queda bien, pero te queda mejor que a ese, a ese parece un poco más impostado. Probablemente hermano, por eso te gusta tantísimo, porque tú en ti la ves, y muchas veces cuando tú ves algo en ti también, eso se, se exuda, eso, eso lo, lo desprende el carisma, todas esas cosas eso se desprende, eso lo tiene o no lo tiene. Es, 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 que, es que es eso. Sí. O sea, yo, no, sí. yo real eh, he hablado alguna vez con. Claro, yo antes, sí, lo he explicado mil veces. Yo antes pesaba 165 o 170 kilos. Yo calzaba una 6XL y la llenaba. No era en plan, un, pillo una 6XL pa... no, 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 yo la llenaba, quiero decir, chillaba la camiseta. ¿Vale? Sí. Estaba muy grande. Pero siempre me ha gustado vestir bien, solo que dentro de las posibilidades que me dejaban la, la ropa. Fue un día random ponerme una camiseta Nike 2XL y a partir de ahí mi cabeza cambió. ¿eh? Porque fue como si ya me gusta vestirme así, ahora puedo irme a una tienda Nike y comprarme la camiseta que realmente me gusta, ¿sabes? Mi cabeza hizo un... ¡Pa! No. Ahora puedes ir a cualquier tienda a comprarte ropa, bro. No tienes que ir al CIA, a la, a, la, a la zona de gordos, como le digo yo. No tienes que ir ahí. Sabes, que tampoco pasa nada. Oye, iba bien Molón con esa ropa. Pero a mí me pegó ese, ese, ese cambio ahí. Y, y hay peña que me decía, hostia, pero tú no vestías así hace 10 años. Claro, cabrón, no me cabía esta ropa. <laughs> ¿Cómo voy a vestirme así? Y menos en Europa. Que en Estados Unidos aún encuentras ropa Nike así de grande. Sí, sí, sí. Y yo, yo no quiero perder irreal, a ¿sabes? Pero yo quizás sea el caso contrario. Yo me estoy comprando ropa que no lleno y me tengo que poner las pilas para llenarla, ¿sabes? Hostia. Claro. Yo hay prendas que no me pongo y que me flipan porque me quedan mal porque estoy flaco yo, y vacío, ¿sabes? Yo de muchas marcas tengo que pillar SM porque yo peso 62 kilos. Yo, o sea, yo, yo tengo que llevar, es estrictamente. Hay marcas americanas que o me pongo a la S o parece un pijama. Claro, soy muy. Soy, pero y encima tú sabes, Melo, cuando salgo a cantar con esta peña, con el José que mide un bigardo. Yo flipé el... con José. De hecho, lo comentaba esta tarde, justo con Dougs y con, y con Mint en, en, en Discord, que estaba hablando con ellos. Digo, es que a, a pieza se le ve ahí en el, en el stream y como está sentado. No se le ve lo alto que es. Y aunque se levanta, no se nota lo alto que es porque tampoco tienes una referencia de lo alto que es este, este mueble, sé perfectamente tal o. ¿Sabes? Cuando lo vi yo la primera vez dije, pero si este señor es una torre, hermano. ¿Y Menos y yo. El... Y y el twist. miramos para arriba siempre, ¿sabes? Y lo del twist, que no le podéis abrazar, que es increíble el pecho que tiene ese señor. ¿Qué pasa aquí? el twist me veo un puñetazo en el pecho y me viste el dorero Me mata. Si me mete un golpe en el pecho, me mata. No hay twist para darle un abrazo tienes que pedir festivo, para dar la vuelta entera. Una locura eso. Y el twist también. Están por ahí por el chat, pero sí, sí. O sea, y sí que es verdad que vosotros dos. Sois más chiquititos, y Haider también es más chiquitito. Eh, mm. Ya sabe, el técnico. Pero a mí me gusta, porque cuando salimos a cantar eh, es como si sacaran un <laughs> ¿sabes? Un carlino que de repente <laughs> me daban, Un mira, carlino que, que, que ladra fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Tío? Parece un presa canario. Mira <laughs> ser <laughs> pequeño, porque tengo, tengo nervio. <laughs> no, pero yo, yo ahora que, ahora que dices lo del directo, Claro, yo ya te había escuchado algunas cositas y tal, pero yo no te había visto en directo. Cuando fue el concierto este de Solo Caos, que teníamos prácticamente Murcia, está el completo, creo casi. Pero tú tienes que venir a un bolo en Murcia. Eso no es ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que saben claro. hacerte. ¿eh? Fuimos Twist y yo, y, y luego estaba Ufdog, Percles, Ufdog, Perkles también. Era, era nuestro que, vamos, que que, nos que, amigos, que... Era festival de tu hombre. O sea, literal, Ufdoc eh, también fue otro descubrimiento esa noche que flipas para mí. Aparte el chaval es más majo que las pesetas, Lágrima. pero yo flipé muy fuerte con tu bolo, porque de no, o sea, literalmente sin menospreciar a nadie de todos los demás, flipé muy fuerte con tu puesta en escena, eh porque eres un, un tío, así como por ejemplo si te comparo el solo caos llena mucho un escenario, por ejemplo, estando solo, pero uh -huh. él también es mucho muy enérgico, ¿sabes? Uh -huh. Tío, tú estabas ahí relativamente parado, pero escupiendo todo el rato y no me hacía falta nada más. Si hubieras uh -huh. tenido si hubieras estado en un sitio así chiquitito y tú ahí en medio, me hubiera gozado eso, porque estuviera estado, estaba llenísimo. ¿Lo hemos comentado alguna vez? Ibas con el twist, el twist hace lo mismo. Vosotros dos llenáis sí, muy sí. bien en el escenario sin necesidad de estar sí, hiperactivos, no. ¿sabes? yo A mí me gusta más colocarme en un sitio, gesticular mucho, moverme mucho la actitud. yo Es que siempre, al final, hermano, esto son tonterías o no, pero yo, como buen freak de, de, de esta historia, yo siempre he ido a tres artistas americanos a los que siempre he, he mirado mucho. Y yo recuerdo mucho un bolo de, de uno de mis artistas favoritos, aunque hace una música muy diferente a la que yo hago, es Cannrom. Eh, yo a Dipset lo he, lo he bebido mucho, pero a Cam Room en una época de mi vida me lo comía mucho, me encantaba el rollo que había en Harlem en cuanto a moda, en cuanto a ser gente que cambió el juego en muchos aspectos en mm, Nueva correcto. York, aunque a pesar de que, como te digo, el sonido que más me gusta no tiene nada que ver, pero, pero aquí la, cuando yo lo veía salir en un bolo, recuerdo un bolo cuando Dipset se separó hay en una sala muy tocha de ahí de Nueva York, que el nota sale solo. Eso se colocaba en el centro solo con el drip que llevaba y solo los movimientos de las manos, ping pim metiendo. Simplemente era chulo. En una losa era el tío más chulo que había pasado por esa sala en, en años probablemente. O sea, yo lo veía y decía, Dios. Y yo, eh, pues, ¿quién? cuando me, me tiró mis barras en mi casa, yo muchas veces me he visto imitando eh, el eh, eh, eso sabes lo que te quería intentando sabes hacer eso o sea es inevitable al final y eh, a mí me gusta mucho me lo lo que hablamos yo salgo ahí y quiero yo quiero ser sabes quiero que, que me veas y digas hostia pero es que es importante este tío lo que hace este tío lo que me trae no es una tontería, que este Dios sabe lo que está haciendo no es que, es que justamente ah. es eso, sabes que lo que me pasa en, en algunos conciertos, que por, por desgracia, o sea, por suerte mejor dicho es, es muy pocos, que lo que me suelo encontrar de gente que no conozco es gente como muy desordenada gente que no que, que a lo mejor pues no acaban de pillar el rollo a estar en un escenario tú es que tú estuviste ahí y era como, es que no hace falta nada más mira, el que te dice en el chat Siempre has tenido a Cameron como icono en eso. Llevas toda la vida nombrando en ese aspecto. Yo digo que la importancia del directo sí. en un artista que se tome a sí mismo en serio de su espectáculo y a sus oyentes que van y pagan una entrada por ver su espectáculo es vital. Tú no puedes poner en la puta pista y, y cantar por encima de ella ni dar un puto show de mierda no, en el que no, no se te vea enérgico conectando con el público. Y luego que ¿eh? todos nosotros eh, somos muy raperazos en eso y tenemos muy claro lo que, mm. lo que tenemos que hacer y cómo hay que hacerlo. Y luego tenemos a gente muy técnica, José Heider, a todos nosotros nos pone una disciplina y las cosas hay que hacerlas bien y, y todo está medido. Al final es una mezcla de todo. ¿eh? Mira, hay una cosa que siempre digo y voy a aprovechar. Yo hago... me gusta mucho sacar el pecho por los míos, pero no lo saco gratis, no lo saco porque esté fleseando de mis amigos y tal. No lo hago porque puedo hacerlo. Porque puedo hacerlo con hecho. Yo he visto a mi hermano José y a mi hermano Haider echarnos a todos en una mochila Llevarnos a cantar a sitios a los que no podríamos haber ido si no hubiera sido por ellos. A coger tablas. Hermano, experiencia única. Yo no puedo ir a hacer una puta mierda allí. Yo tengo que hacer las cosas lo mejor posible. Cuando veo que mis hermanos van a perder, de ganar 1.500 euros más porque eh, cogen y se llevan a un técnico de sonido, a un técnico de luces, cuando podrían coger y decir, no, no, vamos a hacer el vuelo, el técnico sí, de la sala la de sal. y tal. Mi hermano... Mi hermano llevan años peleando y han cogido y han dicho, renuncio a mil pavos porque se venga gente de mi equipo, porque tenga un técnico de luces y porque tenga un técnico de sonido. Y, 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 en y en España se habla de si lleva este pantalón o de si el otro se ha metido. Hay que empezar también a, 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 a decir las cosas como son. Y yo no es porque esté barriendo para casa y esté hablando de mi equipo. Es que he visto cómo mi equipo ha pasado de la pasta para hacer las cosas bien y traer un producto de calidad. Pues mi hermano no se pega seis meses haciendo un tema que sea perfecto para luego llevarlo al directo y, y, y llevarlo a, al mínimo. No, no, te lo, va, te lo va a llevar y el que va a un bolo de pieza de Heider vuelve siempre a un bolo de pieza de Heider. Y yo lo he visto. Mm. Se ha visto peña que son fanáticos que se van a donde vayan ellos. Y esa gente se han vuelto fanáticos nuestros de Murcia, de Eterno Invierno, de Murcia Finance, de mi hermano, de. Gracias a ellos, pero porque nosotros tenemos una ética de trabajo y eso lo tengo que decir que es impecable. Tío. Pero escúchame, ¿Qué? eso es un poco también el hecho de, de tal. Yo creo que no sé cómo lo habréis hecho, si es así o no, pero tío, los, los, los yankees ya nos enseñaban esas movidas. ¿Quién lo coge y quién no? ¿Sabes? ¿Me entiendes? Los yankees ya nos enseñaban esas movidas. Y esto lo he hablado con, con muchas personas más de una vez. Pero, tío, el que hace de mi seguridad probablemente es uno de los más rudos de mi grupo, que a lo mejor es súper malo rapeando, bro, pero de seguridad no, me, no le tose nadie. Y el que hace las fotografías es el primero que robó una foto, una cámara de fotos en mi barrio y es el que nos estuvo documentando desde el principio. Y detrás de un colectivo, ¿no? ¿Tú, pues tú... a este me lo llevo también, claro. Hay mucha gente que igual se, se autodenomina como parte de un colectivo y creo que no se comportan como tal. Un colectivo no es un grupo de colegas que todos rapean y se juntan para ver qué tal, ¿no? En, en nuestro colectivo está el técnico, que es una parte más del colectivo impre imprescindible, igual que cualquier artista. Está Heider, estoy yo, está todo el mundo, hermano. El, el, está Kiko Vidal, que, que hace fotos, hace vídeos, hace segurata, hace de stage manager. Está, o sea, está la Billy. Está, está, está mi hermana, está todo el mundo, hermano. Si es que eh, un colectivo no es solo artista. Entonces, de, de eso nos alimentamos todos y la profesionalidad de uno... Si no se le pega a, a otro, eh, ese, ese pavo, si no se pone al nivel de los demás en profesionalidad, no va a acabar trabajando con, con ese grupo. Y, y va pasando gente que entra y sale de ciertos colectivos y es por inactividad, si es artista, o porque deja claro. la profesión, o porque no está al nivel que al, de que al final es, es lícito, porque hay gente que se implica pues me más o menos. Yo, yo lo tengo claro, es ¿eh? lo que hablábamos antes también yo. Esta, esto me gusta mucho me gusta mucho me gusta muchísimo y me gusta poder estar hablando contigo o sea gracias a que hago música puedo estar hablando contigo de esto hermano mm. si yo mm. no hubiera hecho mi música no estaría hablando contigo de esto no te habría conocido en Barcelona eh, no habría conocido al titón no habría conocido al pulcro a gente de allí yo, yo tengo muy buenos amigos en muchas ciudades porque no soy un ruler no soy un, un no quiero nada de nadie yo solo quiero esto crear lazos conocer seguir creciendo seguir haciendo mi música mi, mi viaje por esto que sea lo más... suena muy arcoíris y tal, pero es así, hermano. Es lo que es. Yo llevo muchos años sin, lo que, que lo hemos hablado sin ganar pasta con esto. No gano pasta. Gano. Alguna vez en algún bolo me salgo mis pastillas. Recupero algo con la música, pero lo, todos los que estamos en esto de la música sabemos lo que vale eh, hacer música. Yo tengo suerte porque tengo a Heider a mi lado que me ha hecho poder hacer mucha más música de la que podría haber hecho en cualquier otra ciudad. Y, y nos cuida como, como a su hijo. Pero tío. Esto te gusta demasiado como para que tú vayas a no mimarlo, a no hacerlo, ¿no? es eh, así, tío. Eh. Y al final de todo el camino, lo mejor que nos vamos a llevar va a ser la gente con la que nos hemos cruzado ¿Vale? y los momentos que hemos vivido, tío. La experiencia. Va a ¿eh? ser eso. Que te puedes pegar, que te puedes dedicar a esto y vivir de esto. Qué bendita maravilla. Siempre Pero, no lo digo. De lujo. Pero si te gusta de verdad, te da igual que no sea así. Porque yo, después, de, desde el 2005 haciendo música, dime si he podido a veces decir. A más por culo, cierro la maleta y ya está, ya todo ha sido. Pero es que no puedo hacerlo. Porque ya, me gusta. Es que, es que no te sale, es que no ya, te sale, claro. De ahí me sale a mí el no saber decir que no. Hay mucha gente que considero que necesita una pequeña ayuda para eh, que tenga una. No te digo vivir de ello, como has dicho, pero tener una trayectoria con la que estén contentos, tío, en su vida y que no estén frustrados porque no les ha ido lo suficientemente bien, no, no han sabido moverse. Pero, sí. Que todo el mundo con quien yo sepa que se lo merezca que le pueda aportar parte de, de ayuda para que se sienta satisfecho en que no viva de, de su música y de su pasión, eso es un logro, porque vale, no le está dando de comer, pero hay un montón de trabajos también dignos que puede hacer y si tiene una trayectoria con la que esté contento en, en esa pasión, yo voy a ser feliz por él y por mí. ¿Sabes? Es así bueno, eh, eh, Zurdo un ejemplo, Zurdo desde que empezó con nosotros, yo no he visto una persona que que se les tanto por, por cuidar el producto, además murciano, porque es verdad que ayuda y trabaja con otra peña, pero con nosotros ha hecho, ha hecho muchísimas cosas. Sí, pero y eso, quiere, eso dice no, mucho no, también, o sea, el, eso dice mucho también, porque barro para casa, pero me gusta barrer para afuera de vez en cuando también. Claro. O sea, no me voy a cerrar, no voy a decir venga va, pues solo Murcia, tú de dónde eres, yo de Alicante, vete a tomar por culo, tampoco vas a hacer eso. <laughs> como, vale, que, bueno, tiene aquí, o sea, aquí detrás en el muro, Zurdo tiene un poco como el, el, el planning de la peña con la que trabaja. Eso... ¿Vale? Te voy a decir: Valencia, bueno, estamos aquí, Murcia, sí, sí. Valencia, eh, Barcelona, Córdoba, Galicia, eh, Zaragoza, Murcia y Madrid. Claro. O sea, Pero sí. es, que, es que eso es. Es que ¿Es es una eso pizarra. es. Fotos. Son los artistas que, con los que quiere hacer o está trabajando y ya está haciendo cosas y tal. Y... Pero a ver, yo soy un poco como veis en ese sentido. Rap murciano, hip hop, música, en ese orden. O sea, y una cosa no quita a la otra, le tengo amor a, a todo, pero tengo que dar mis preferencias. Y, y, y me ha costado un, mucho tiempo darme cuenta de, de que no puedo hacerlo todo y, y de que tengo que ordenar las cosas para... Para llegar a lo que quiero primero y luego a todo lo demás que me gustaría. Y ya está. Tenemos que hacer mucho nosotros. Yo lo tengo claro uh -huh. porque yo, yo como por eso antes lo hablamos. Yo hago mucho de, de lo mío. Yo hago mucho. Yo, si eh, me entero de que puedo hacer esta lista de Spotify, peleo por entrar en esta lista. Si sé que hay un plan nuevo de no sé qué, me meto por aquí para hacerlo. No, no, no le digo a nadie que lo haga por mí, no necesito que... que yo, lefty, lo yo de Lefty lo que necesito únicamente es lo que ella hace, que es que me pueda meter en un bolo para ir a cantar en un sitio, que me ofrezca la posibilidad de ir a otro sitio y que me, de, que me ayude a mi trabajo a moverse lo más que pueda, ya que yo no lo muevo por el tema de las redes y tal, de que sí, no que ahora, a, ahora dentro un poquito hablaremos de eso, porque es un tema interesante, así, así tal. Pero realmente... Eh, volviendo un poco a lo del equipo. Eh, muchas veces creo que todos en algún momento cometemos el error de creernos un One Man Army. Un pensamiento muy old school. ¿Vale? Y, y ok, para algunas cosas está muy guay, pero cometemos un fallo gigante de que no, de convertirnos en un One Man Army. Y a lo mejor durante un tiempo te conviertes en eso. Ojo, y no está mal. Porque cuando no tienes medios y quieres hacer según qué cosas, te buscas la vida. El problema para mí, que lo estuve comentando el otro día, es cuando ya empiezas a tener medios y hay gente que te ofrece ayuda y facilidades y no sé qué, pero tú sigues en tus trece de seguir siendo un one man army. Yo creo que hay muchos casos de fracaso en este caso, precisamente por ese estancamiento de no, yo lo he hecho todo solo hasta ahora, voy a seguir haciéndolo todo solo hasta ahora. Y es un caballo bastante bastante heavy. El otro día en, con piezas hablando. Y, y, y no sé si fue aquí o en su canal. Creo que fue en su canal. Claro, a mí me ha costado darme cuenta, por ejemplo, de que si yo quiero crecer en Twitch, tengo que estar en Twitch, pero en, en muchos sentidos. Tengo que estar en los canales de la Peña, tengo que colaborar con Peña, tengo que. La gente tiene que saber que estoy aquí, de alguna manera. ¿Que me llaman para hacer una serie de no sé qué? Pues se me interesa aceptarlo. Que me llaman para hacer un día un programa como pasó con piezas en OnlyFax, lo aceptas. Y así la peña te va conociendo y es una. Al principio era, no, no, yo no quiero hacer nada con nadie. Yo ya tengo mis invitados. Yo ya a mí no sé qué. Así no se crece. Y si pues, quieres vale. crecer, tienes que interactuar con tu entorno. A, a nivel artístico pasa lo mismo y lo hemos estado hablando. Sí, sí, con los, con, sí, los, con los featurings qué pasa, tío. Ahora mañana se hace piezas un featuring conmigo con mi primer tema en la I y yo voy a tener un montón de views solo porque ya es un featuring con piezas, no sé qué, pues es lo mismo, solo que he trasladado a Twitch, o trasladado a YouTube o a TikTok. En TikTok están las mierdas estas del, de reacción, como de reaccionar el vídeo que ha hecho otro de los dúos y estas movidas así, porque al final es un poco la manera de interactuar con la peña que ya está dentro de la plataforma. Y creo que es necesario un poco también darse cuenta de eso, sabes que sí que puede haber gente que haya pegado el petardazo y no tuviera nada detrás y que fueran de verdad sus tres colegas y ellos, porque pasa. hay precedentes de eso, pero no son lo que más abunda. Lo que abunda de que funcione relativamente bien es gente como hacéis vosotros, como hace los apartamentos Carter, como pues desde hace un tiempo también hace Mecen... ¿Sabes? Gente que está trabajando todos juntos. No solo tal, ¿sabes? Sino gente trabajando juntos. Totalmente. Y este que es un productor aquí, pues no solo le produce a este, le va a producir a aquel de allí, que para eso somos un equipo. Mira, uno de los melodes de mi sueño, eh, quitando, si te dijera de algo, algo que no he podido hacer en la música y me gustaría hacer, eh, sería, muchas veces lo he hablado con mi pareja y. Me encantaría cogerme un año sabático o dos y poder invertir un dinero en estar días días. O sea, que mi, mi oficina, o, sea, o mi trabajo, mi, mi colegio, en este el caso, colegio, sea el estudio. Y que pueda ir con todos. Que pueda estar allí con todo mi círculo. Invitar a Peña que conozco y trabajar como me gustaría trabajar. Que es que si sí, a mí, Haider, o, o el J. o otro colega, o tal me ha mandado un instrumental. O pues estamos trabajando con un instrumental, pero voy a traer. A él, al que la produce, a cuatro amigos, y vamos a ponernos aquí a ver, a visionar esto, a ver qué es lo que podemos hacer, a llevarlo a otro nivel. Eso, por ejemplo, es una cosa que la gente como yo, que, 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 no te, que tenemos un plan A, que es el que nos permite pagar la hipoteca, llevar a la becas al colegio, vestirla, lo que sea, pagar las la facturas básicamente, no podemos hacer eso. Eso, eso está al alcance de gente que tiene mucho dinero o gente que le funciona la música y puede dedicarse a hacer eso. Yo me jodería mucho que pase los 40 y no haya podido nunca tirarme 3-4 meses metido en un estudio trabajando. Yo, yo pienso que tengo mucho que ofrecer. Yo muchas veces me, me, me gustaría a mí un sueño es que me metieran en un estudio con raperos, con peña que, con las que flipo a trabajar con ellos, a, a lo mejor no escribir para mí, a escribir algo que a contribuir en, en el proceso de creación, en dar ideas. Porque, tío, no esto te lo digo porque, porque lo hago cuando lo hago, a veces con, con tiempos muy marcados porque no hay más, porque la vida, hmm. cuando no te puedes dedicar 100% a esto, va siempre con, con acotaciones. Yo he visto lo que somos capaces de hacer a veces eh, haciendo un tema en dos horas y media, tío. Yo no quiero hacer temas en hora y media. Yo quiero hacer temas y es que si le tengo que dedicar un tema un mes, quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo porque eso es una cosa de ricos. Eso es una cosa de alguien de ricos. Te hablo, no te hablo de ricos de, de gente que se lo puede permitir uh -huh. porque tiene uh -huh. la posibilidad de estar un mes trabajando una canción en un estudio. Sí, el, el disco de Murcia Faines, tú llegaste al tercer día o así y aún así entraste en seis. En, 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 en cuatro o cinco temas, ¿no? Pero porque trabajé mucho claro, claro. previamente porque sabía que mi situación no era la misma que los, los demás colegas porque a mi hija acababa de nacer porque yo tenía que, que ir y responder en, en tal entonces yo venía con deberes hechos yo mm. yo soy muy prolífico y escribo mucho yo mmm, bueno no quiero bajo yo 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 estoy aquí hablando pero bueno no, no, te, te lo cuento porque yo, yo pienso lo que he hecho en estos últimos cinco años que un poco ha sido mmm, mi evolución desde que cambié de nombre artístico hace años, estuve un tiempo desconectado de la música. Y si tú miras la cantidad de música que he publicado en los últimos 5 o 6 años, es una barbaridad. De los es, más prolíficos de España. Es, pero, pero es una barbaridad. O sea, si alguien no lo sabe y quiere echarle un ojo, que entre a Spotify y lo mire y por gusto. No, sí, vea que yo, es que yo lo he la... estado echando un vistazo antes, digo, pero si este Hablo de. Tres, cuatro lb dos, tres colaboraciones con un montón de peña española que me flipa encima lo que hace. Y tío, esto ha sido currando, eh, siendo padre, eh, pagando mi factura, eh, arreglando la casa, yendo a comprar, siendo un hijo, un hermano, claro, un amigo. Imagínate si te quitan un poquito parte de esas responsabilidades. Lo que puede llegar a hacer, que eso es lo que. Un trabajo de oficina fuera de ese, bro. Ir a, a un estudio. Yo quiero hacerlo, tío. Alguna vez lo, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque sí. Y, y, y no hablo de hacerlo para mí. Es que me gustaría. Sé que mi colega José está haciendo un disco con Heider. Hostia, irme allí a estar con ellos. A ver si puedo aportarle algo. No te estoy hablando de que quiero hacer 16 barras. Eh. No, no. Hablar de, hermano, ¿y si hacemos esto así? O si tal, o está Hermi grabando, o está Jaro el proceso de creación, que cuando veo a Mecén y veo tu, sus créditos en las canciones, digo, Dios, ¿qué, qué bien se lo está pasando a esta gente, tío. Hay sí. ocho hermanos trabajando en una canción y eso se ve. El, el mayor privilegio que tengo yo de todo esto a lo que me dedico, realmente, aparte de los ratos de los conciertos, la felicidad que te da por pues, todos los logros que consiguen, es cuando ellos hacen música poder estar presente. Callao como el que tiene que estar calladico cuando quieres aportar algo, si lo aportas y ellos lo reciben muy bien, aunque no seas artista, tío, y, y eso es lo mejor que te da la música, ver a, a gente disfrutar de crear algo bonito y que a ellos les gusta juntos, es lo más bonito Hermano, que tiene para mí. Este, este, esta persona. Yo pasión. digo una cosa. Esto me gusta tanto y lo entiendo de tal forma que yo y lo que voy a decir a lo mejor suena arrogante, suena. Pero yo cuando he estado con esto y sé, o sea, yo sé que yo estoy con esto, con quien sea de esto, en un estudio. Y es como si fuéramos unas operaciones especiales. Lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer increíble. O sea, sé que es así. Sé que si Heider está eh, produciendo un tema y tengo a cualquiera de los míos a mi lado, a Jay Hicks, va Twist, salir mejor Jester, que se a se David, to todos. Hermano, lo que vamos a hacer va a estar guapo seguro. No hay manera de que lo que vaya a salir no esté guapo. Es así. O sea, ya luego pueden entrar los gustos de tal. Pero yo, sí, con sí. el criterio sí. que tengo y lo que he comido en mi vida, y tengo la suerte, creo, de ser autocrítico y saber qué está bien y qué no está mal. Siempre hay que tener en cuenta que cada uno tiene su película y cada uno le gusta lo que le gusta. Pero, tío, sabemos sabemos lo que estamos haciendo. Y yeah, es yeah, así. Y cualquier artista que, que viniera a trabajar con nosotros y lo viera, lo diría, es diría hostia, hostia, esta gente... Esta gente... Pff, Ay, yo o sea, lo he dicho sí. más de una vez, a mí, a mí me flipa mucho cómo trabajan la gente de los Carter también por lo mismo. La gente de los apartamentos Carter, porque son muy así. ¿Sabes? Son todo muy gente que hace piña a tope, eh, todos ayudan. Están ahí a lo mejor, pues está grabando el García N y el Gambino, pero a lo mejor hay tres personas más ahí. Y no, callao. Maravilloso. Son maravillosos. Callao. A mí me flipa estar en un estudio, lo mismo que zurdo. Callao, así, sin decir nada, eh. Ni podríais hacer. No, 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 no. Yo así, callado, mirando mi móvil y escuchando mientras van haciendo cositas. Móvil en silencio, Buah, me flipa eso. ¿eh? Es una movida es que me flipa. La dinámica y cuando estás en, en un estudio y hay una buena energía y tal, es muy bonito, un trabajo muy bonito. Mm. Ahora, estoy seguro de que me pasaría que si tengo la oportunidad de estar día a día, tendría algo que eso ocurre y sé, me consta que le ocurre a la gente, y es que tienen momentos de. De, de parón creativo, cuando estás todos los días haciendo algo. Yo ahora cuando escribo tengo que ir a tiro hecho. Si tengo un día, una hora, en esa hora tengo que ser productivo. Porque a lo mejor no puedo pillar otra hora hasta dentro de X días porque no puedo. Y, y me y, y estoy, o sea, estoy como, lo, como que me sale un, Pero si estuviera eso siempre no es haciendo normal. eso, probablemente estaría muchas veces en sequía. Soy consciente de que son así. Pero me gustaría experimentar esa sequía. Pero hasta esa sequía te vendría bien para, ah, no. para saberlo llevar mejor. Pero si lo... al, final, al final, muchas veces también el hecho de que tengas un tiempo muy ocupado puede hacer que los ratos libres que tienes para escribir los estés exprimiendo a fuego. Y cuando ah. igual tengas esa manga ancha de va, puedo escribir lo que me dé la gana, bueno, no tienes esa presión de que tienes este ratito y que luego te tienes que ocupar de tu hija, luego tienes que ir a trabajar, no sé qué. Imagínate que. No tienes que hacer prácticamente ni la mitad de las cosas. Ahí creo que puede surgir ese parón creativo por el hecho de, de no tener esa presión de tener que escribir, de hostia, tengo que sacarme el tema este para mañana, porque mañana vamos al estudio. ¿Sabes? Ahí creo que puede ser, pero no tiene por qué. Ojo, no tiene por sí, qué. A lo mejor te enchichas y te salen diez veces más temas. Sí, sí, sí. Ojalá algún día pueda experimentarlo y ver, y ver lo, que, lo que es, tío. Es porque, increíble. Porque yo, me gustaría mucho. Yo creo que sí. Yo creo que, que, que esas cosas, si se sigue haciendo, pues igual es dentro de tres años. Pero, coño, dentro de tres años no es tanto. ¿Sabes? Si lo piensas, tres años no es nada de tiempo. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es algo que si vas haciendo y tal, pues igual pillarte un añito de excedencia dentro de dos, tres años. Porque dices, mira, pues ahora... Más o menos me están entrando bolos cada poco, tal. O he juntado este dinerito. Ahora me voy a tirar tres meses o seis meses no rascándome las bolas, sino trabajando de otra manera y haciendo sí. las cosas de otra manera. Sí, pero cuando José se baja a Murcia, hacemos un año de, de música. A mí me encantaría, tío. Yo, a mí me encantaría, vamos, tengo muchas ideas en la cabeza de con toda la gente nuestra hacer cosas y volver a vivir un. Hacer un disco de Murcia Faina es que es muy divertido, tío. Es muy sencillo hacerlo. Hacer sesiones, todos todo, para que la gente nos vea aparte de los temas. Hacer tío. música muy fácil, tío. Eh. Mm. Hacer música que nos gusta para Conciertos los Conciertos más a menudo para mm. la gente, tío. ¿Sabes? Sí, sí. Dice, es dice, muy bonito. Dice José por ahí. Dice: Nadie desea esa mierda más que yo. Ya no lo sé, ya pues no te voy a dar la lata ni nada, madre mía <laughs> Así, hermano, me voy a decir, vamos a hacer mío, ¿para nos va a echar o sea, vamos de a la coger casa, un crimen y vamos a reventarlo ahora, sin, o sea, vamos a grabar un tema esta tarde, y el jueves que viene nos juntamos otra vez y grabamos es que a mí eso es lo que más me gusta en este mundo, tío es que no, no hay nada que me apetezca hacer el, fuera de mi familia cosa, y de eh? mi círculo tal, que sea eso una cosa ¿sabes? preciosa del de arte y de, esto, de esta música en concreto, tío es que la gente disfruta mucho de verte a ti disfrutar de lo que haces. Es decir, cuando alguien es muy bueno, sí. pero transmite frustración por lo que sea, por, por, por lo que sea, circunstancias personales, lo que sea, las personas no acaban disfrutando tanto de eso. Pero si tú se nota es que, que mano, estás disfrutando de lo que haces... Lo que estoy diciendo gente, wow. es la clave de la mayoría de la industria del entretenimiento ahora mismo. Todo el tema del streaming, te todo el tema del streaming, del gaming y tal, consiste en eso que todos llevamos dentro que nos encanta ver a alguien haciendo algo que nos gusta y verlo disfrutando Brother, si me yo... estás dando ganas de escribir solo por escucharte cómo hablas cabronazo sí, <laughs> es muy curioso Melo que yo, yo recuerdo años 90 ver a mi primo yo, no, yo, yo era un viciado pero no, no me viciaba yo no tenía videoconsola y mi primo Víctor en Almería cogía, se ponía a jugar a las PS y empezaba a jugar a, a, con su Playstation al FIFA yo, me, o a otro juego de historia, yo me he tirado de, de esto que tenía que pasar un historia. Yo me he pasado ahora viéndolo Mira. y me decía ¿quieres jugar. Y decía: No, no, no. Estoy disfrutando viéndote jugar. Y en eso se basa se Twitch. Sí, sí. O sea, yo veo a alguien jugando al Baldur's Gate. Y te lo gozas. Y, y tío, siento un cosquilleo. Yo, yo ahorita a ahora. Yo juego o sea, ahora, mí... que no me paso porque prefiero ver a José pasándoselos el último God of War, yo, yo soy un fanático del God of War. Ni me lo he pasado, ni quiero pasármelo porque, porque yo no he pasado. Estás viéndolo. Y, he pasado y, y a mí me ha pasado con el, con el The Ring, que yo no lo he jugado porque me pone nervioso y todo eso. He visto a gente jugarlo y me gusta pero eso mismo llévatelo a la música la gente viéndote disfrutar hacer música disfruta y en tu concierto, cuando tu conciertos aunque por muy pegado que estés, se ve que estás ahí por no se va claro ¿verdad? claro pero en los Dale. conciertos a ti se te ve que estás ahí como asqueado agobiado que no estás disfrutando y la peña va a acabar eh, contagiando de, ese, de eso por mucho que le guste tu música. Sin embargo, si vas con toda esa vibra, la peña se contagia, tío. Claro, claro, es inevitable, es inevitable. Sí. Es inevitable. O sea, sí. Igual que te contagia, pero es que la vida funciona así en todos los planos. Tú te vas a comer con gente y tú estás rodeado de gente que está a gusto, está disfrutando de la compañía, de tal, y te ponen un vino de 10 euros y el vino te sabe o de 5 euros, el vino te sabe a Gloria. Te ponen una botella de 100 pavos con cuatro espesos. Y no, no, no disfrutas, claro, no disfruta y la vida consiste en eso: en, en tener a la gente adecuada cerca tuya, y, y, y disfrutar, y entender, y aprender de, de quien tienes cerca, hermano. Y crecer. Me bebo dos estrellas de levante y empiezo a hablar, hermano. De, <laughs> de, de, está de, bien, está bien. De hecho, yo, estoy, yo creo que es siempre, muchas veces digo esto, pero eso en, los, en los directos que más disfruto es en los que Exacto. yo no hablo. Cuando traigo gente. En los que más disfruto es en los que está el invitado o la invitada ahí, pa, 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 pa. Y va fluyendo todo, y yo solo voy conduciendo de vez en cuando, es cuando mejor me lo paso. Pero, Brother, yo me... te lo digo en serio. Que me estabas dando ganas de escribir hace un momento, eh. El qué, ¿no? Que me estabas dando hasta ganas de escribir hace un momento. Yo, no, me la es... música, porque no sé qué, porque no sé cuánto Y es como, me voy a poner yo a escribir esta noche Un algo, a ver y, <laughs> Mira, Hace Hace milenios que yo no escribo nada Esto es algo que, que hay gente que me ha dicho Hostia, podrías poner algo tuyo yo, yo grababa y hacía conciertillos Y todo en su época Lo que pasa que, bueno, pues tínal, El próximo disco de Murcia nos metemos 16 tú y yo 16. Y el Heider, el Heider disco que también metía ¿eh? Me encantaría ver a Tirarle, pero, sí. pero te lo digo que al final, y hace mucho, mucho tiempo que no escribo, pero claro, escuchas a alguien hablar con tanta pasión de algo, de lo que sea, de un videojuego, de ver una serie, de algo, y dices tú, si esta persona está así de enchichada y demás, será algo, ¿no? Lo que importante es el entorno para eso, ¿eh? porque Increíble, el, entorno. el entorno tiene que apoyar, si no, te matan antes de, claro. de despegar. O sea, yo, yo puedo hacer música porque... Porque la vida me ha llevado a tener a la gente que tengo alrededor mío. Porque sí, es así. Su, bueno, no sé, a lo mejor como me gusta tanto, la habría hecho de, Puede ser. de cualquier nunca tema. Más. Nunca lo sabré, pero es verdad que, que he tenido mucha suerte, tío. He tenido mucha suerte y estoy muy agradecido a mi, a mi entorno, a mi equipo. Eh, ¿Qué te voy a decir? Es, es todo, hermano. O sea, es así. Eh, y sobre todo, creo. En ellos, impresionante. Y no es una cuestión de amigos, todos tienen mucho talento. Yo, tío, mmm, yo he llorado escuchando canciones nuevas de mi hermano José. Yo no soy un, yo soy un tío muy sensible, pero yo no me pongo a llorar porque, eh, porque escucho una canción y me pongo a llorar. No, no, escucho algo que hace mi hermano y, 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 y me pone del revés. No lo puedo evitar, porque lo no conozco, nos conocemos mucho y cuando lo escucho y sé lo que me está diciendo y lo que está transmitiendo. Y, tío, yo creo firmemente en toda mi gente de, de, del equipo y hay que pelear por tu equipo, tienes que pelear muchísimo. Pero en este caso no peleo por mi equipo porque es mi equipo, peleo por mi equipo porque creo en ellos a, a ojos cerrados. Eh. Yo digo lo mismo. Yo si estoy con ellos, aparte de porque soy murciano y apuesto por los murcianos, obviamente el talento que yo veo subjetiva y luego objetivamente hablando porque considero que más allá de, de mi subjetividad tengo buen gusto y en este, porque llevo mucho tiempo aquí, eh, es porque creo en ellos ciegamente. Y ahí ya mi mi parte subjetiva. Eh, cada uno con su forma de trabajar, de ser, de cantar, eh, lo que mete en sus letras, pero eh, el, el, la fe que nos tenemos los unos a los otros, ya sea en el éxito, pero es más en la bondad de la persona. Es en decir, eres bueno y bueno en lo tuyo y como persona. Y eso creo que es lo que hace que... Que nosotros seamos una familia, eh, más allá de un colectivo, tío. Yo, el día de mañana cualquiera de ellos deja de hacer música. Le voy a seguir queriendo mucho. Hermano, y al final las relaciones. Yo no. Yo. Por ejemplo, Melu, cuando te conocí a ti en Barcelona tuvimos poco tiempo para vernos. Sí, pero muy poquito aquí, tiempo, sí. Y, y, y yo, yo digo una cosa, es, es curioso, y esto no lo digo en tono. Yo sé que mi equipo, mi gente, mi grupo. Mmm, o yo personalmente, tío, yo en la música no he tenido una historia con nadie. Nunca. He trabajado con muchísima gente. No he tenido ni un... Ni esto. Y, y hay gente que siempre dice, no, no puede ser. Cuando te llevas bien con todo el mundo es porque hay algo. No, eso no es verdad. Yo en mi trabajo no me peleo con nadie. Yo en, mi, en la música no... Yo no he venido aquí para esto. No. Yo no... O sea, todo lo que hay para mí alrededor de la música es positivo. He tenido suerte, probablemente. O no he querido... O, o, o mi forma de funcionar con las personas hace que no, te, que no haya tenido ningún tipo de. Pero para mí, todo lo que está relacionado con esta mierda es positivo. Y ya te digo que he trabajado con Peña en Málaga, en Madrid, en no sé dónde, en Valencia. Y con todos tengo una relación de puta madre y todos saben lo que hay. Claro. O sea que. que y sabes lo que hay conmigo. Que Viene... Al 99% no vamos a ver un beef de ti hacia nadie en la vida. Eva. No. Voy a lo va más recibir, tiempo, vamos, hermano. es que lo reciba y si pues, Es mentira, tiene que ser muy bueno Está mal de para la, la cabeza y no sabe lo que hace primero, ¿sabes? <laughs> o sea, no, lo, no tendría sentido o Por eso digo, yo es que últimamente eh, sí que es verdad que antes igual sí que me hacían más gracia todo esto de los bits, pero desde hace igual par de años para acá sin contar las cosas que hace el turras de, de Residente, que no me las tomo ni en serio siquiera pero, pero sin contar eso, es que los bifs me dan pereza. Por, por eso digo que hablando como hablas, eres una persona que muy difícilmente vayas a recibir o vayas a dar un, un bif hacia Yo, alguien. Me a mí hay una parte del bif que me gusta, no te voy a negar, la parte de competición, de, de, que, de llevarte al límite a escribir, a escribir bien, a rapear bien. Y a, creo que un, ha sido algo positivo la cultura hip hop siempre que sea sano y hacerlo y no se te vaya al traque vaya a meterle una puñalada a un tío porque porque te ha dicho cuatro cosas que no te han gustado. Hay que saber mantenerlo. Artístico. Y ha, ha habido beefs eh, americanos que han sido muy. Ha sido puro entertainment y, y ha sido maravilloso. Sí, sí pero pero, yo, pero ya. Me, yo creo que más que cansado del, del beef en sí, estoy cansado de todo lo que se genera alrededor. Sí. Eso sí. Sí, sí, sí. Creo que Pero... es, es más eso. O sea, eh, cuando hace un par de semanas ya que pasó lo de Gospel con Ergo, es que literalmente sí. a las dos horas, sin gente saber ni puta idea, ya habían vídeos de te explico todo el beef en claro. internet, ¿sabes? No me creo yo. Y es como sí. que me da, me da pereza, entonces ya me dan pereza, entre otras cosas, por eso. Es normal, porque al final eso, el. Al final eso llama mucho la atención y al es como to todo lo que, todas las mierdas que ocurren, que se vuelven virales, llaman mucho la atención, mucho más que hacer una canción, que tal. Yo también, yo paso de todas esas historias. Mm. A mí me. El, los beef en español, ha habido algún beef que he disfrutado y tal. A mí me han llamado siempre mucho la atención los beef de, de Estados Unidos, porque ha habido algunos que han sido espectaculares y, y han sido momentazos de la cultura F. nuestra. F. F. Pero tú sabes, no sé, yo, mm. yo también un poco comparto contigo. No le doy más de. Lo escucho una vez. Me quedo con lo que fuera. Sabe, no... Claro, y, y, te, y tienes tu visión, tienes tu opinión, pero ya es que no, no me, me mola darle mucho bombo. Sí, me han dicho, han dicho algo por el chat, José, ¿ha, ha dicho algo por ahí por el chat que me, me, me da mucha curiosidad. Aprovecha al spammear. pero ¿Vale? un segundo la acción. Vale, vale, vale. vale. Va, ahora, ahora cuando vuelva se lo, se lo. Porque ha dicho José que dice que si digo dos palabras puedo desatar algo. Sí, ya verás. Y me da mucha curiosidad, sí, <laughs> realmente me, sí, me cool, da mucha o sea, curiosidad. Y lo ha dicho como, no quisiera interrumpir, me lo imagino además con su voz, no quisiera interrumpir el directo, pero si dices... Al cierre, anécdotas graciosas de Alex Orellana en su época kinky es, es buena. Pues eso me da, me da muchísima, muchísima, muchísima curiosidad, la verdad. Pero me está gustando que... mucho, me está gustando mucho hablar con él, aparte que estés tú aquí también... Es algo que hemos dicho en, en Petigomite, que tú lo sabes y lo, lo has eh, visto algo en persona, que en Murcia Faines, aparte de buenos raperos, hay muy buenos payasos en el buen sentido. Ahí. Y estos cabrones son muy, muy graciosos. O sea, te juntas con ellos en cualquier eh, instante y le sacan punta a todo, hermano. Se ríen de ti, del que tienes enfrente, de le ponen un mote a, al tal, el, el, el Sinache, el Alex Orellana. El jaro, el pieza bro el twist todos son buenos el, el piezas es, tiene una o sea porque quizá es el más público de todos y esto te lo reconozco, piezas tienes un buen aguante para los memes que le hacen, mira el de la bisagra brother muy buena deportividad, el de la, el de la bisagra brother, yo creo que no he llorado. Tanto con un meme, con un, o sea, con un vídeo tal. Mira, yo cuando escuché el, el vídeo y el Niki, 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 y yo estaba diciendo, me cago en Dios, qué mancha esto, de hijos usted, de puta esto, que tienen aquí. comparado con lo que se lee en el grupo de Murcia Finders. Se pasa una foto de uno, ¿quién te crees? Tal, nombres nuevos. O sea, pasan cosas en ese grupo, te partes la polla, ves cosas que a cualquiera le harían llorar y está el otro en el otro extremo, pero llorando, pero de la risa. Claro, claro. Mientras de él? Esa ¿sabe? buena manera de encajar las cosas, tío. Que no, es una, locura, es, un, es una locura. Es una locura. A, a mí, al principio, sobre todo al principio, cuando aún estábamos en cuarentena, los cabrones me hacían mazo de memes. Y, claro. y, y hay un día que iba yo con mi camiseta de, de, de Summit Series de North Face y la gorra a juego. ¿Qué pasa? Que tanto la gorra como la camiseta eran amarillas. Pues hubo un hijo de puta que de golpe me pone una bolsa de globo al lado en el meme, ¿sabes? Y diciendo, no puede ser. Pero es que el mismo hijo de puta, cuatro días después, el hijo de la gran puta, me va a acordar siempre y, y bien, ¿sabes? Salgo yo aquí con mi, un polito que tengo Ralph Lauren, súper sencillito, con, con, con rayitas súper finitas, tal, y salgo con la gorra a juego. El polo azul y la gorra azul. Y el hijo de puta me pone el logo de Burger King aquí y una bolsa de estas de papel aquí. Tenga su paquete, no sé qué. Y diciendo, ¿qué hijos de sí, puta tengo que él, Si se filtrasen los vídeos que pasa Alex y que pasan muchos al grupo, seguramente nos iría mucho mejor y no por la música. Pero perdería el por... trabajo como maestro. ¿no? Seguramente. Pero la risa que genera o sea, como humoristas, este grupo tiene mucho más futuro que como artistas. Es, que, es una locura, tío. Es una locura, son muy cabrones y muy graciosos todos. Hermano, si hay uno que está mal de una almorrana, hay foto. Sí. <laughs> si uno sí, tiene sí. gases, Mira, hay audio. Lo que está diciendo José dice: una foto del Jaro a la que titulamos el Bigfoot, que nos estuvimos riendo dos años, hermano. Yo cada vez que veo ese sticker que me años, río todavía. que ese momento ¿Sabes? fue increíble, tío. Es que, sí, es que pero esa, esa buena manera de encajar las cosas, porque yo reconozco que hay algunas que sí, que las encajo muy bien en cuanto a memes, en cuanto a bromas y tal, pero hay muchos días también que no, que no las encajo tan bien, ¿vale? Entiendo que también son mood de cada día y tal, pero de habitualmente no hay drama salvo cosas muy contadas o salvo momentos que me vea muy atacado con la broma o me sienta muy atacado con la broma. Reconozco que hay algunas cosas que no me acaban de molar, pero el resto, cuando me mandaron estas que os digo, bueno, hicieron un champancracio, le pusieron mi cara. Al San Pancracio llevaba unas 95, tenía una boombox en el suelo, había una lata de spray en el suelo, llevaba una, dos Jesus Peace, ¿sabes? O sea, era como me, me convirtieron en un santo, el santo abollado, y pillaron la peor foto que podía ver mía, que salía como con una cara tope de mal, brother, pero te lo tomas con humor, ¿sabes? Te, te lo tomas con mucho cachondeo, tío. Es, es, es guay, es guay, es guay. Vale, seguimos un poquito porque antes, eh, y quiero hablar de, de música también, antes ya nos estuvo comentando Twitch cuando vino por aquí hace mes y medio por ahí o algo así ya. ya tú cómo pasa el tiempo. Que estabais trabajando que estabais trabajando en un, en un disquito, que estabais yep. haciendo un trabajito. Cuéntanos un poquito, a ver si tú me cuentas otra cosa que no sea lo que me ha contado él y me, me entero de algo. Pues estamos... Es verdad que mmm, tú y si yo mmm, desde hace tiempo nos conocemos desde hace muchos años y, y tenemos una cercanía en muchos aspectos. En Primero, principal, lo que nos unió fue la música. Entendemos esta música de una forma muy parecida y, y nuestros sonidos dentro del equipo. Eh, tenemos los dos un amor muy notorio por las barras, por ciertos sonidos no enteros, tú sabes. Y, queríamos hacer algo juntos, ya tenemos dos o tres temas, que yo trabajo con mm. su proyecto, él los míos, y dijimos, tío, vamos a ponernos manos a la obra, y, y básicamente hemos estado trabajando, empezamos en diciembre del, del año pasado a escribir, a escribir, a escribir, teníamos como a lo mejor 15, 20 posibles temas, hemos hecho Gribo. Y ayer estuvimos hicimos una mini reunión de burro para ver por dónde vamos Hemos dejado nueve de esos veinte nueve fijos que están dentro. Guantánamo ya ha salido. Ahora vamos a sacar otro single mío después. Bueno, ahora Twist va a sacar un tema con Juani. Correcto, después es verdad. Sale, con Juani, sale un tema mío con Twist. Eh, en el proyecto vamos a hacer los temas en solitario. Eh, bueno, en, en solitario. Hago mi parte y Twist sí hace estribillo. Y luego él en otro tema suyo, yo le voy a hacer un hook también a él. Okay, y pues ahora saldría guay. mi tema en solitario y, y este lunes vamos a grabar otro de los que tenemos preparados. Ya, pues vamos a ir ahí soltando. La idea es inundar esto con mucha música. Pues somos muy prolíficos y queremos que todos los meses haya una referencia no, de anime. decir que habéis filtrado nueve de 20. Otro hace 20 y saca 20. No, los lo otros, hay muchos cachos míos que me gustan y el Twist tiene cachos ahí que son locuras, pero... O lo utilizamos para otras movidas sí, o, tal, o pero. Un... O para singles o para un sí, vídeo sí. sueltito. Claro claro, claro, claro. Que al claro, final tampoco al... son descartes, vamos, que no son. No, no, que que no son que hay... digan, no, esto es una mierda, no. ¿sabes? No, no, a, a lo mejor hay 16 de esas 16, hay cuatro que me parecen brutales y otras cuatro que me parecen feeling. Y, y esas cuatro las desecho y, y hago otras de esas cuatro que me parecen brutales. El rollo es que queremos que todo lo que saquemos sea. Espectacular. O sea, o, o que el que lo escuche, pues vaya a decir, madre mía. Eso, aquí... eso dice mucho, ¿vale? Evidentemente, tenéis una, una edad ya, la gente que estáis en, 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 en tu equipo de trabajo, alrededor todo. Pero es algo que digo mucho: que muchas veces la gente peca de sacar las cosas demasiado rápido. Pecan de no ser un poco más perfeccionistas. O, o sin enfoque. Hay gente que saca trabajos que son muy buenas las canciones individualmente y funcionan bien, pero no tiene un sentido el trabajo completo. Para eso claro. sácalo en singles, no me, lo, no me lo englobes en un álbum. Eso es. Pero, eso es. Hay, hay, hay en ocasiones que justo no lo, que dice, lo que dice Zurdo, que parece como un aglomerado de temas. Nosotros queremos una cohesión y, y escuchas los ritmos que hemos elegido y las la, la producciones a las que vamos a rapear y te las pones del tirón y... Solo te ponen los ritmos y se te ponen los, los pelos de punta, hermano. ¿eh? O sea, es, musicalmente va a ser muy bonito. Lo queremos planchar en vinilo. Me gustaría muchísimo. Qué guay. Eh, pero sobre todo eso, queremos que durante un año, desde ahora a octubre que saquemos Runaway, que va a ser el tema de, de sí, siguiente también. de los dos, eh, después de Guantánamo, queremos que todos los meses haya una canción. Todos los meses una canción nuestra. Y otra, y otra, y otra. Que luego eso no va a quitar que Twizzie... Saque su ver por su lado, o yo saque otro día un single con otro beatmaker, pero todos los meses va a haber una referencia nuestra, porque tío, queremos pegar como un golpe en la mesa en plan de Peñita, aquí escuchar, tenéis que escuchar lo que estamos haciendo, o sea, no. Para ti, sobre todo, no teniendo redes sociales, me parece una forma muy buena de tener una actividad suficiente como para que la gente se pueda fijar en ti. ¿Sabes? Es decir, la época en la que estamos, vosotros queréis sacar un álbum con una cohesión musical y todo el rollo uh -huh. que es respetable, que mucha gente no hace, y vosotros sí, eh, pero si lo hacéis sacando un single, un disco, un tema por mes es... durante mucho tiempo, estáis jugando al juego actual que ha jugado todo el mundo, pero con vuestro juego. Claro, de lo, detrás, lo que no tiene sentido, y hemos hablado, es que, o sea, nuestro trabajo es un álbum, pero lo vamos a sacar canción por canción, porque lo tengo comprobado. O sea, al fin y al cabo, nosotros... Que no vivimos de esto y que nos cuesta un, una, mucho hacer música y, y, y invertir pasta y tal. Yo hace unos meses saqué con Heider la Belle pop un trabajo que mm, hemos sí. logrado, y las canciones que están sueltas, que, que sacamos como single, eh, quintuplican a las canciones que salieron con el trabajo eh, posteriormente en cuanto a streams y demás. Eso al final, tío sí que modela un poco tu forma de hacer la música, a mí bueno. no me importa, o sea entonces cuál es la idea, como, como tú y si bueno, yo tu juego somos y muy estudio. amantes de eso, vamos a hacer las dos cosas claro. vamos a hacer el LP lo vamos a sacar tema a tema y si luego tenemos que publicar un vinilo el que quiera, el que sea, al que le guste de verdad esta historia y, le, y quiera mm, disfrutar eso de tenerlo en vinilo, que lo, que lo pille en vinilo y, y, Eso es café para cafeteros. Y ya está, o sea, es una cuestión, Uf, nosotros no vamos a ganar dinero con eso. Va a ser el dinero que invirtamos, sí. lo vamos a recuperar. Pero da la, la posibilidad de tener tu disco eh, en vinilo. Y... Sí. Al final, creo que lo. Creo que lo puso hace no mucho. Creo que te lo leí a ti, zurdo. Que era en plan que. Estabas un poco cansado de los lanzamientos de los viernes y tal y no sé qué y que sí. agradeces a tope la gente que lo hace como un miércoles o un martes random sí. por no seguir, pero que se entiende que la gente que lanza los, los, los hace los lanzamientos el jueves de cara al viernes es porque la industria prácticamente funciona así Obliga. y si Obliga. quieres sonar y quieres estar sí. tienes que estar obligado sí. así. Solo pueden hacerlo peña que que se lo puede permitir. Se lo puede permitir porque da igual porque van a entrar en, en las listas y en... al final es así. Al final hay, hay cosas por las que tienes que pasar por el aro, sí o sí, porque al final el objetivo de todo esto es que te escuche alguien. Entonces todos queremos que nos escuchen cuanto más gente mejor. Legítimo. Y es legítimo y claro. Y, o sea, yo no hago la música para que, pa quedarme en una cueva y que no la escuche nadie. Yo quiero que mi música llegue a toda la gente. No, porque que... entonces no la colgarías ni en YouTube. Quiero claro. Decir, te tendrías tú tu punto guapa ahí tranquilamente en tu, en tu PC y cuando sí, quisieras yo. escucharla se lo rolaría a cuatro colegas y fin. No podría hacer directo, no podría salir por ahí a moverme, tal. Es que la música hay que al final te tienes que adaptar un poco a los tiempos y tal y, y tal. pues eso el trabajo va a estar muy guapo. Yo qué te voy a decir, ayer dejamos una de las canciones totalmente estructurada y tal y estábamos rapeándola y hoy me estaba mandando un audio del tweet y me estaba diciendo hermano es que esto es que esto es una barbaridad es que esto que hemos, o sea es que tu gacho es incontestable y es que el, el mío es, es que es así el, el, yo escucho el del twist que me ha pasado hoy y estaba todo el rato diciendo Dios mío qué hago claro ayer, ayer hablaba un poquito eh, aquí no sé si Piruch andará por ahí por el por el chat pero yo yo ayer comentaba de que el hip hop en todas sus disciplinas es una competición no tiene por qué ser insana pero es una no. competición y el hecho de que cuando tú vas a colaborar con Twiz que es tu hermano que lo has hecho veinte millones de veces pero de golpe sí. te presenta su letra tú por dentro en algún momento ya no por tal sino Hostia, este hijo de puta me tengo que poner a la altura sabes pero, pero la mayoría de las veces que pasa me mando un cacho y, y al y revés y al revés, quiero decir, cuando tú le enseñas algo y de golpe él eh, le hizo mucha gracia esta expresión a, a Ramsés ayer, que se la decía en el te, te pone la cara de chupar limones, esa Totalmente. cara de. Pff, esta mierda, bro. Cuando pasa eso claro. y tú es tienes que meterte ahí, no, claro. Claro. quiere buscar Después, la pues, misma pues, reacción en él, ¿no? Tenemos de ejemplos de gente que se achanta. En este Sí, los tenemos, los tenemos. En este trabajo. Es muy curioso porque ha habido a lo mejor la mitad de los temas, los ha escrito primero Twitch y cuando me ha mandado las barras he dicho, vamos a subir el nivel ahora, vamos, vamos a escalarlo. En este último, por ejemplo, se la he mandado yo primero, ahora esto, estos tres últimos le he enviado yo cosas y le han flipado y se ha puesto un gorilado y se ha puesto a escribir. Es, es muy bonito hacerlo así, pero te digo una cosa y esto a mí me encanta dar rosa a la gente, Twitch a mí me está haciendo... Que mi pen game vaya a más y a más y a más, porque no quiero sacar cualquier cosa. El cabrón es muy técnico y es muy bueno rapeando. No, no puedo hacer un catch. Act. Yo he habido veces, yo, mi forma de trabajar, mi proceso creativo es muy sencillo. Toda mi gente de mi grupo lo sabe. Yo llego con mis 16 o con mis 24, con lo que escriba, y yo las planto en la mesa y, es lo sí. y en lo que hay. Y creo 100% en lo que traigo. Y en Murcia faina en el disco, fue así. y y funciona muy bien y es mi forma de hacerlo pero con Twitch me pasa que, que que me manda cosas y digo, digo ¿Y, igual hay que no, hijo puta a lo mejor tengo que pero es buenísimo porque yo nunca había retocado nada o sea, tío, te digo, y ahora estoy retocando ¿en cosas. Qué otro ahora ejemplo? quiero ahora quiero más quiero mucho, ¿no? Y eso es bueno que mi hermano me esté mm. haciendo eso. Que me ha pasado también con gente, con, con demás de mi grupo, con Jay Hicks, con Hermi, con todos me ha pasado. ¿En, en Pero qué... ahora estoy haciendo un proyecto a medias con él. Solo he hecho un proyecto a medias con Jack y él canta en inglés. Entonces... <laughs> yeah. Yo te digo, qué, qué bonita es esta cultura y esta música por, por esto. Eh, y a mí que me encanta estar en el estudio, tío. Eh, ese, esa competitividad sana que se da entre gente que se respetan artísticamente. Luego está que se chanta, que se raya, lo que sea, ¿no? Pero esto en concreto de lo que estamos hablando, no se da, que yo sepa, puede ser en otros géneros. Que dos artistas se sienten y a la hora de la lírica, no te estoy hablando ya de la música, que es otro tema aparte que también se hace. El intentar superarse constantemente y que tú, que has hecho algo que yo reconozco que puede ser mejor que lo mío, que me flipa, me inspire a mí para cambiar lo mío, para mejorarlo y retroalimentar y que todo sea mejor a la vez, eso yo no lo veo sí, en ningún sí. otro género y el rap y el hip hop es increíble yo por tío. esa competi. Igual que mucha gente le repele la competi por el ego trip o por lo que sea. Esta parte de la competi es lo mejor que tiene esta cultura, sí. la auto mejora constante, sí. autosuperación. Y al final, cada uno tiene una cosa para poner en la mesa. Por ejemplo, yo si hago una canción con Jose o una canción con Twist o una canción con Jack, por ejemplo, para mí Jay Hicks es de los tíos más perfectos en todos los aspectos. Si hago un círculo y pienso en todo lo que un MC puede tener, Jay es una bestia rapeando. Y, y yo me hice mi EP con él de Energy Never Dies, y cada cacho que me pasaba, todas las producciones eran suyas. Y lo escuché y decía, qué burro, qué bueno es. Pues eso solo me hizo mejorar mi nivel y, y querer dar más, más y más. Yo, cuando José, cuando empieza, me ha dicho de hacer algo con él y me manda el cacho, yo me echo las manos a la cabeza porque es muy, muy, muy extremadamente bueno y lo escucho. Y yo tengo que hacer algo que, que, que esté al nivel de. Claro, lo que hace, yo, eh. yo voy a decir el pecado, pero no el pecador. Conocí a un MC hace muchos años ya, ¿eh? Y cuando lo conocí, este MC, lo conocí que iba muy taja. Venía del estudio. Me he hecho una colaboración con Enguise, hermano. Mañana tengo que grabar mi. mi. mi cacho. Y me decía, pero en plan bien, y siempre lo entendí en plan bien. Lo voy a reventar porque sé lo que ha escrito ya tal y me ha puesto el listón muy alto, voy a hacer un tema con N-Wise... lo voy a reventar. ¿Sabes? Y el chaval lo único que quería y entendía perfectamente todo el rato el momento era como, es que me eh, primero, es a un pavo al que admiro muchísimo. Segunda, rapea como un puto demonio. Con respeto, pero te quiero matar en el ritmo. Claro, brother, pero ¿verdad? quiero ponerme ahí que lo que brille de mi tema, porque además era para el trabajo de esa persona no seas tú lo que brilla en mi tema. Claro. Porque el tema es mío. ¿Sabes? Hello. Y yo lo entendía y decía: Pues sí, las cosas, la cosa es que iba ultra mamao, pero ultra mamao, ¿sabes? Estaba ah, hablando. Pero estaba de la, hablando oh. como del puto corazón. Y yo todo el rato decía: Bien, me, o sea, me parece bien, brother. Que, yo le pido a alguien a hacer una canción conmigo. Alguien que no sea de mi círculo o de mi círculo, quien sea. Y no intenta reventarme para o sea, mí es, falta es una respeto. falta de respeto ¿Qué lo es? si tú te vas a hacer un tema conmigo y me mandas un cacho que yo digo okay. bueno, no, o sea si te estoy pidiendo hacer una canción conmigo solo es por una razón es porque me flipa lo bestia que eres y lo bueno que eres rapeando claro. entiendo que puedes tener un día más flojo porque todos los tenemos pero hay niveles de flojo si me mandas una cosa que no es lo que me lo tomo como una falta de respeto. O sea, no, ahí no hay... No es como si vas a salir a jugar al fútbol y juegas a media, o como si te vas a pelear con alguien y le pegas flojo, ¿no? Lo tienes que pegar una hostia y dejarlo en el José suelo. se está no diciendo, pegas. o sea, literal ha puesto, úndeme. ¿Sabes? Ha o sea, tal cual, tiempo. la falta de respeto es esa, úndeme. O es sea, claro. literal, claro, y o sea, si al final, si yo lo que quiero ah, es eso, no, es una no, competición perfecta. sana, ¿sabes? Es así. Es, así. Lo mejor que tiene, es que tiene que ser así. Yo, yo y, lo veo igual. Y, y si en algún momento creo que mi colega me está pelando, pues me tengo que poner manos a la obra. Me tengo no, que poner... No, tengo, no, no, o sea, no, me flipa. Si, mira, por ejemplo, en Guantánamo... No llamado, esa es buena, pues eh. Yo lo cuento total, tal cual es, En Guantánamo me gustan más los cachos del caos y del twist que el mío. Mi cacho me gustaba mucho, mm. me gustaba mucho desde el inicio y no toqué nada. Dije, esto es así, pero... Yo escucho los tres cachos y el que menos me gusta es el mío. Ha habido otras veces que he escuchado cachos míos y ahora eso sí que no lo digo. Yo digo cuando me gustan más los de los otros. Si me no, gusta más el mío, me cago. No preguntas a, no a nadie y le digo, es que me gusta más mi cacho que el de los <laughs> otros. Yo, <bueno. risa> Luego nos preguntas a cualquiera del grupo y los mejores cachos del disco de Murcia Fines son los tuyos. Pero para mí, ¿no? Depende bueno, de la... Pero cuestión. es lo que decimos todos, saben. Hay cachos que para mí son brutales y hay cachos míos que me gustan, mmm, pero igual que. Pero yo no soy capaz de, de, de decirte, no, ahora yo he trabajado en ese cacho para intentar ser mejor que nadie, porque si no estaría faltándole el respeto a todos los implicados en el, en el trabajo. Sí. Tal que no saca el tema hasta que su cacho no está como para que él quiera que salga. Sí, no, eso lo no, eso, no, eso, no, Claro, claro. Eso, eso, eso se puede eso. decir. Oh, perdón, 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 perdón. El no, que si, si no ha dicho nada. Eso, eso tío, es, es de un achantado, porque chacho, alguien ha cogido, te ha reventado en tu tema, tú coges claro. y te pones a la altura. Cuando ves que no llegas más o que no puedes mejorarlo, te quedas contento con eso, tú lo has hecho bien y tu colega la ha reventado. Ya está. Eso claro. es. Pero escúchame, o sea, al final los skills de cada uno son los skills de cada uno. Claro. Vale, los skills. Y entonces, tú también tienes que ser consciente de a quién llamas si quieres hacer un tema. Claro. Claro, Sabes si, yo que... ahora, si yo ahora mismo me imaginaros que me animo y empiezo a, a querer volver a grabar y a querer volver a hacer según qué cosas y tal, y no sé qué. Y de golpe digo, hostia, pues voy a decirle algo a piezas. O le voy a decir algo al solo caos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que, te, que te ponga una alfombra. Claro, es como si te quieras pelear con tu buria Claro, Porque te mola pelear, te va, a hermano, te va a reventar y ya está, te va a llevar un caos, te va a llevar un palizón. Y, y tienes que estar dispuesto, tienes que ser consecuente. A lo mejor te viene genial ese palizón para tener un aprendizaje y para que la siguiente vez no te den el palizón que te han dado. ¿Sabes lo que más miedo me daría a mí si yo fuese un artista? Porque lo he visto y lo he escuchado con estos ojos. El hecho de que tú seas un Juan Lanas, como me gusta decir aquí... Alguien no muy conocido, como podría ser yo, y de golpe me hago un tema contigo. ¿Sabes lo que no me gustaría? Tampoco, que, y esto lo he visto, ¿eh? que al día siguiente alguien cuelgue ese tema sin mi parte. Sí. Porque pasa. Y más de lo que parece. ¿Vale? Y más de lo que parece. Y eso es una de las cosas que no me gustaría. Entonces, brother, si no quieres que pase eso, ponte las pilas. Ahora, también te digo que hay que ser muy elegante en esta vida y hay que tener. O sea, si tú consideras... O sea, esto hay que hacer distinciones. Que yo quiera. Cuando yo hablo de que yo quiero reventar al tío con el que estoy haciendo la canción, no quiero decir. Quiero decir que estoy intentando dar lo, 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 lo mejor. Lo más tuyo, claro. En la vida voy a trabajar con una persona a la que quiero aprecio y me está brindando una oportunidad o yo se la estoy brindando a él de trabajar juntos y que yo sea un pedazo de pelele que estoy lo que haciendo es vacilarle. Porque eso me parece. Me parece horrible, porque hoy a lo mejor mis barras están siendo en este tema mejores o a la gente le están gustando más, pero otro día va a ser al revés. Y hay que saber, hay que ser un, un caballero. Y hay que sí. saber... O sea, a, 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 yo, yo he visto con, con grupos, de hecho, eh, hace un montón de años, hubo alguien que subía los discos de Hablando en Plata sin el Raika. Todos los trozos del Raika estaban fuera. Está feo, está, está feo. Vale, que por otra parte sea ciencia cierta de que para muchos les hizo un favor, también es verdad, porque a mucha gente no le gustaba Raika. Cosas da igual, gustos yo que personales que con mixes de violadores y líricos, exacto, exacto, exacto. También, sí, solo exacto. Entonces. Pero el problema de ahí, bueno, pues al final todos son conocidos y al final ese es un notas o una nota que ha decidido hacer eso. Pero cuando eres un underground que está haciendo ese primer tema con tal y que alguien random resuba ese tema solo con el cacho del alguien y no con el trozo del underground, hostia tú. Eso es lo que hemos dicho antes de saber estar. Man, una cosa es que tú hagas eso a un grupo hiperconocido que le va a subar toda la polla y que se lo hagas a un chaval underground. ¿Sabes? Hay que saber estar en todos los ámbitos de la vida. Pues hay, hay peña, tío, y, y cuando he visto eso, pero ya te digo, o sea, no es ninguna de las dos partes colaborando, sino es vosotros dos hacéis un tema, a mí no me gusta cómo rapea Alex Orellana, pues yo cojo y solo subo la parte del tweet. O sea, o, o sea, del zurdo, perdona, y digo, no, no, mira qué guapo el tema este, pero claro, solo doy tu visibilidad. En ningún momento pongo que está extraído no. del tema de con Alex Orellana, que no sé qué. Pero, y, y eso es. La obra, imagínate, por un es ejemplo más cercano. son motivos es motivo de que te claro, toquen la cara. Claro. Yo creo que es un motivo de que sí, te toques la cara. Tú imagínate. O sea, eh, hay ciertas cosas que no puedes hacer. Y son. Eh, son reglas no escritas. No, ¿qué dijo? Son reglas escritas. Si haces eso, te tienen que tocar la cara. Que cara está faltando. Tío. O sabes a lo que te expones. Claro. Pues hay Ahora peña, tienes... tío. Hay peña hay peña muy muy así. Oye, llevamos una hora y pico ya de charla, se me está pasando una hora y treinta y algo de minutos, se me está pasando volado. Eh, y, me, y, y estoy súper a gusto, además, o sea, me podría tirar cinco horas más aquí a gusto, pero sé que no se puede tampoco, ¿vale? Eh, pero estoy muy, muy a gusto. Y una de las cosas que no quiero que se me pase antes de irme, la siguiente referencia del disco ahora viene la, el tema de twist con juani y ya para noviembre empieza la primera referencia vuestra o en el mismo octubre, no que saliera en octubre. ahora quiero quiero trabajar estuvimos hablando ayer eh, twist y yo porque a veces el tema de querer hacer vídeos te retrasa mucho mucho ya. mucho entonces, estoy pensando en que voy a hablar con algún diseñador de la, de la peña con la que suelo trabajar, hacer un... Él tiene va a hacer videolírix muy buenos. Sí, sí. Y, y hacerlo, pero vídeo sí voy a hacerle. Un vídeo muy sencillo, ah. porque tengo una idea muy sencilla, pero quiero hacerlo porque quiero que tenga, tengo ahí una idea, pero sí que voy a hacer, dejar ya subido el tema, voy a buscar para hacer una, una portada guapa al, al single. Voy a dejarlo subido para presionarme y en estas próximas semanas, porque tengo un mes de septiembre muy ajetreado, los fines de semana, que no voy a poder... Sacar tiempo para nada. Tengo mil historias familiares. Y hay otro tema que es que estamos cambiando distribuidoras. En las próximas semanas y meses vamos a estar cambiando distribuidoras claro, todos. Pero sí es verdad que esto sí o sí lo tengo que hacer. Sí, sí, sí. Y, y entonces voy a hacer eso yo creo para octubre o un par de semanas después de que salga el de Twist o una incluso porque en, en este tema sería el tema mío en solitario de, del okay. proyecto. No habría problema. O sea, Twist hace unos estribillos brutales, pero que no hay problema porque. Sí, o sea, no se van a solapar. Para ah. mediados de octubre yo creo que, que estará. Y a raíz de ahí, en noviembre sacamos otro, diciembre otro, enero otro y así constantemente. Qué guay, ya, qué guay. Tenemos algo en Murcia, en Madrid, en Madrid ese, a ver... Eh, en Madrid el año que viene. En 1024 hay un par de golos. Sí. Y bueno, pues, quien esté por ahí en el en el chat, que no estoy leyendo nada ni estoy viendo nada, eh, a mí no se me caen nunca los anillos, hermano. Si algo conocéis, movidas que vayan a mover, eh, que queréis que podéis llamar a que vaya yo, Mano, voy a donde sea, estoy muy contento con moverme, hacer música. Tiempo yo, paso yo, me a A cualquier ahí. hora, por cualquier canal me voy a de Murcia. Cualquiera, y a cualquiera de Murcia Finance se va a poner en contacto Mira, conmigo. dos así. exclusivas. Eh, viernes 19 de enero, en Murcia. Ok. Sábado 27 de abril, en Madrid, con UFDOG. Ok. Ok, qué bien. Ya lo tenemos. Qué El 27 de abril, con UFDOG. Eh, vale, sí, 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 sí. Voy sí, a ya, país... ya, ya, tener este... que empezarme yo a mover aquí un poquito para conseguir salas y cosas, tío, que vengáis para acá también, tío. Bueno, yo ya, ya sabes, o sea, yo además tengo mm. ahí a mi hermana que vive allí, puedo dormir ahí, o sea, que me sale por a para allá, o sabes, que nosotros, yo estoy en una de las fases en la que tengo ganas de hacer música y punto. Si tengo que gastarme 100 pavos, 200 pavos, 300 pavos para irme un fin de semana a cantar por ahí, tengo la suerte. De que puedo hacerlo ahora mismo porque mi trabajo me permite poder hacer eso. Y me da igual, es una inversión en mí, en disfrutar y en vivir la experiencia. Y para mí es una bendición trabajar con gente así. Y lo que entra, por lo que sale. A mí, a mí me facilita la, la presión y la ansiedad de tener que ser yo el que organice, soporte eh, y financie todo lo que hago con, con artistas. Con quien tengo que hacerlo, lo hago encantado porque decido hacerlo yo con mi dinero y mi tiempo. Pero es una bendición trabajar con personas adultas implicadas en su. Mm en su trabajo que están dispuestos a invertir igual que yo en, en hacer cosas que igual luego no te devuelve en dinero, pero en, en haber ido allí y tocar y eso no nos lo quita a nadie nunca, ya. Eso es maravilloso y muchas veces sale, sale lo justo el para empate, no haberte gastado, salen lo que llamamos que ha un fin de semana increíble. Hay días 20, 30, 40 personas que te han descubierto eso y es. estás ganando en Tío, yo yo le he dicho varias veces ya y, y, y lo seguiré diciendo, pero cuando te conocí a ti se lo comenté a Zurdo se lo comenté a Twiz el día de ese bolo creo que no he respirado tanto buen rollo en un bolo en muchos años eh en pues general es que, eh. A Melo vente a Murcia hermano o sea a, cual, a, a todos los sitios a los que vamos sea concierto nuestro o no yo siento esa energía tío es, lo traen es ellos? verdad siempre es que, siempre así. ha sido así yo es, es lo que yo vivo cuando voy a los bolos y en Barcelona hermano me sentí muy a gusto o sea yo te lo digo yo tengo una vez más, humildad y honestidad al 100%. Yo cuando subo a cantar donde sea, aunque luego me veas la actitud en el escenario y tal, yo hasta el minuto antes de subir, yo estoy nervioso y estoy, mm. estoy expectante y tal. Y tío, yo subí ahí a, en Barcelona y desde las primeras 16 que solté, vi a la gente y ya dije, ya está, estoy en mi casa, estoy a gusto, estoy pero aquí. pero es, es que, que te, lo, te lo juro que, a ver, y, y si es verdad, era una salita chiquitita. Uh -huh. Ya no voy a hablar ni de la forma que tenía porque era bastante rara, porque era así, o sea, era muy extraña, pero al margen de eso, ¿vale? Pero los, vosotros lo sabéis también que es fácil encontrarte una miradita de un grupo a otro un poco rara. Es fácil encontrarte eso en un concierto. Tú y el cámara que lo acaba de decir que lo corrobora. Es que estábamos todo el mundo de puta madre. Yo hablando con Peña que no conocía de nada porque le veía con la camiseta de no sé qué. O... Era como todo muy bien, ¿sabes? Y es, acuerdo, es difícil encontrar eso. ¿eh? Ahora de dos, de dos cosas que me pasaron medio seguidas. Hicimos ese bolo y a las tres o cuatro semanas o al mes yo tuve otro concierto en el Caos en Madrid eh, y me pasó lo mismo las dos horas que me quedé loco, y me acabo, la, lo acabo de emparejar, siempre lo cuento por separado. En el bolo de Barna, igual vosotros no os enterasteis, pero entró una pareja, iba a decir vieja, una pareja mayor, ¿sabes? Gente de pues 60 años, 50 largos, ¿sabes? y compraron la entrada al bolo porque habían estado escuchando fuera la que, la que había liada y les interesó y dijeron bueno, estamos aquí en, en epa, Barcelona, epa. Tal, vamos a salir entraron hermano y al, al salir del bolo me preguntaron los nombres de todo el cartel les pasé el cartel, fue increíble y en Madrid me pasó lo mismo con una, una chica que había dicho, es que yo vengo a la Clamores siempre que hay conciertos vino, vio al caos se enamoró con un compañero sí, y tío, eso. eso a mí es lo que más me llena de Bonito. los conciertos, es ¿sabes? Es guapísimo, es cuando, high, cuando se bajan los artistas, tío y les ves las caras después de los momentos previos, los días previos, las semanas previas, depresión, nervios y tal. Sí, sí. Y yo soy el que, el que te lo pasa en los conciertos, te voy a decir. No sé cómo lo pasas yo lo paso fatal. ¿Vale? Pero cuando acaban, ese bajón, tío, de, de decir qué bien bonito, ha ese, es, es una sensación, es liberar endorfina es muy parecido a tener sexo, nene, ¿no? sí, cantar, subirte a sí, sí. un escenario y rabear, tirarte y bajar, eh, te quedas... Eh, Has puesto mucho de días, has dado muchos días, has soltado ahí muchos ¿sí? hay, hay una cosa clara que la, o sea, que la tienes que tener clara, Zurdo, que si haya cualquier concierto aquí en Barcelona, yo siempre te voy a llevar una bolsa de chuches como aquel día. Siempre, no falla, no Pero, falla Así, eh. Sí. Sie siempre te voy a llevar una puta bolsa de chuches. Eso te lo claro. Además, me acuerdo tu, tu cara de no. decir. Hostia, gracias. Ojalá que sea más porque me encanta, me encanta ir allí. Y, y fíjate que lo hemos comentado, que el público de allí es un poco frío. Pero estilo, eso que estilo, es hostil, que Es el público de aquí, sí. Estamos consiguiendo calentarlo un poquito. Yo te, tengo que decir que por las dos experiencias que he tenido, las dos veces que he estado en Barcelona, he uh -huh. disfrutado. Sí, es verdad, nos han tratado. Una bien. barbaridad. Tío. Sí, sí. Una barbaridad. Dicen que por ahí que te sueltes alguna, alguna fecha en Barcelona. Yo creo que si no, la, si no la has soltado, igual es porque no la tiene todavía, ¿no? Eh, hermano, me encantaría, me encantaría poder deciros 200 fechas, pero la realidad es que con mis números y mi exposición... Eh, conseguir hacer algo es hilar muy fino Mira. y ojalá pueda ir a Barcelona ojalá por eso digo aquí. por eso paso la bola que vosotros que tenéis contactos por allí si tenéis Peña que pueda ofrecer algo que esté medio en condiciones cuando hablo de medio en condiciones no, no hablo de condiciones económicas hablo de ir a un sitio donde haya un sonido decente mm. y pueda ir en Barcelona yo si no si no surge porque nos llaman yo lo organizaré y lo tengo aquí apuntado que lo hablamos para la segunda mitad del año que viene 100%. Vale. Pero tenemos que movernos con lo de y, con Ethereum. Y, tú, y si no podamos lo... hacer giras como hacen otros que está, les va mucho mejor de 10 eh, ciudades en 3 semanas, pero, pero movernos nos moveremos. O sea, y da igual, nos da igual palmar algo de pasta mientras así toquemos. Es, así es. Eso, es, eso es una de las cosas que me flipó justo después de, del bolo. Que, que lo hablaba contigo, zurdo, que me decías, pues mira, no ha habido. O sea, no recuperamos. Un empate, Barna, fue un empate. Pero me llevo la experiencia de hoy que ha sido increíble las cosas como son y me y, y y sí que es verdad que coño pues molaría haber cubierto aunque fuese tal pero oye esto es lo que toca ¿Sabes? yo siempre lo comparo un poco a otra escala a otra escala tío pero que eso allí en Murcia también pasaría en Asturias en Sevilla cuando tú te movías de tu ciudad o de tu pueblo para irte hasta la Jam que estaba en el otro pueblo, ¿qué tal? Y para tocar y hacer tus 20 minutitos que te dejaban, y tú ahí te pagabas el tren, encima no te daban nada de beber, no te daban nada de comer, no te daban nada, y al final te salía a pagar, no te salía beneficioso. Y en aquella época, cuando, o, al, o al menos hablo yo de 2004, 2005, que la red social que había era MySpace. Ahí tampoco es que hubiera un, una repercusión y una expansión de la hostia, ¿sabes? Entonces... No te valía de nada, pero te volvías a casa después en el tren con tus colegas, ¡buah, qué guapa está el bolo, no sé qué! ¡Buah, en este nos han dado micrófonos inalámbricos, eh! Y que en aquel momento era como, ¡buah, me han dado un micrófono inalámbrico y no me estaba liando contigo todo el rato, en el micrófono. Sí. ¿Sabes? Total. Y era como la ventaja de tal, pero, coño, pues, se empieza así y se nota realmente el que lo hace por, por amor lo que hagas da igual si es música da igual si es cine da igual si son matemáticas o no que si las haces por amor tío se nota, se nota. hoy justo me he encontrado un colega oye y qué tal te va eso de Twitch y yo a todo el mundo le digo siempre lo mismo digo mira brother si yo hiciera esto por dinero yo hace dos años ya que no hago esto pero lo hago porque estoy demasiado a gusto aquí estoy demasiado bien le pones pasión disfruta te claro gusta mucho. Que el día sí, de mañana digo, llega y me da la pasta, puta madre. Que no, puta madre también, porque ya estoy haciéndolo. Pero realmente cuando me preguntan, yo siempre contesto lo mismo. Si es por dinero, yo ya lo habría dejado de hacer. Pero como no hago eso, como no lo hago solo por la pasta, que sí que la pasta es una ayuda y tal, pero no lo hago por eso, lo hago porque he descubierto una cosa que realmente me apasiona, que flipa. ¿Sabes? Y ahora mismo no lo cambiaba por nada. Real. Y no me da una pasta que flipa, pero me da igual. Es que real no lo cambio por nada. Pero lo haces muy bien, hermano, que es lo importante. ¿Sabes? No lo Disfruta, hago por nada. Eh. Y el, el hecho, pues, de conocer a Peña de, del chat, a algunos... A, a Peña, tío, que, que al ser un canal... Pero el Peña que me para por la calle. Oye, me mola lo que haces. Veo tus vídeos en YouTube. Pero lo hemos hablado también antes. Si tú quisieses vivir bien de esto, haría muchas cosas que sabes que hay que hacer. Y les prestarías mucho más tiempo y atención, pero decides ser fiel a, a tus valores y a tu humildad, ambición o lo que sea y decides tirar por el camino que tiras Irrespetable, tío, y respetable, tío. Y mientras tú lo disfrutes, es lo que hemos dicho, la gente que, de, que decida eh, verte lo va a disfrutar contigo, ¿sabes? Mm. Yo lo dije en su día, y evidentemente, esto se lo dije a una persona, y, y evidentemente la persona entendía esto, y vosotros y vosotras que vais a estar por aquí también lo vais a entender. Pero yo le dije: Mira, bro, yo lo que quiero hacer de mi nombre es una puta marca, como ha hecho Ibai. Y evidentemente no a sus niveles, ni mucho menos, sí. pero hacer de mi puto nombre una puta marca. ¿Vale? Y para eso no se consigue en dos días. Igual que un rapper no se pega en dos días. No está no. actuando en el sonar al año de, de salir. Sí, puede haber alguien que sí, pero no es lo habitual. No. ¿Sabes? Claro. Al final, la, la verdad, hermano, gente de nuestra quinta, gente como yo, que llevo la, la trayectoria que llevo los años trabajando en esto, yo sé que cada vez es más complicado y que si no ha llegado ya, es muy difícil que llegue a ese punto en el que. Pero como hemos hablado antes, es que me da igual. ¿Mm. Si es que. Esto es hacerlo y porque te guste, y porque te gusta hacer buenas canciones. Y si alguna de esas buenas canciones que haces un día transmite o llega a más gente, bienvenido sea. Y Si no, el proceso es maravilloso. Es lo que y, hay. Y todo esto que estáis creando, esta trayectoria, este catálogo, el planchar cosas en vinilo, el cuidar a alguien es? que te quiere cuidar, hacer roma, es un pozo que o sea, quede. ¿no? O sea, yo la camiseta que llevo hoy, por ejemplo. Que no es por hacer promoción ni nada de eso. No, es no, te dejo, de... te dejo hacer promoción, es coño. Como esto eso, hermano, ella y yo de la Vélez Box, que es una camiseta está cuidadísima, es preciosa. Y, 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 y no es cualquier cosa. El diseño lo ha hecho un tío de aquí, murciano, Jos García, que es productor, es, productor, es beatmaker, es pero además es, él se dedica a hacer. Sí, además, tengo que hacerle un shoutout out porque ayer estaba pensando en la música mía y recomiendo a la peña del canal. Que no haya escuchado mmm, música mía o quiera escuchar alguna cosa, les recomiendo mucho que escuchen el trabajo que he sacado con Heider de la Velvet Bog. Y me gustaría mucho que escucharan el trabajo de, de, que hice con, con Jos García, con el que ha diseñado esta camiseta, que se llama Objetos Perdidos, un EP de, muy cortito. Y para mí es una maravilla. O sea, está, está feo que lo diga yo porque es mío, pero para mí es una maravilla. Porque no, coño, ¿por, y, por qué va a estar feo, tío? Si reconoces que has hecho algo bien, tampoco hermano, pasa, ¿no? es, que, es un trabajo muy especial. Yo creo Melo, que a ti, conociendo mm. un poco los gustos que tienes, si te los gatas. No, no, pues esta noche le he hecho. Al, al Tito, lo voy a nombrar a él porque me dio mucho gusto cuando lo saqué. El Tito me dijo, hermano, para mí de las cosas que ha hecho, esto es de lo mejor, sin duda, que ha hecho. Creo que tiene un gusto espectacular. Y el que el que sabe, sabe, y el que lo escuche, que lo disfrute y Hostia, pues mira, pues le daré, le, daré, le daré un ojito, claro que sí. Datos perdidos, se sí. llama. Claro, claro. Pues oye, escúchame, mira, vamos a ir terminando ya, pero. Hay un par de preguntas que a partir de ahora le voy a hacer siempre a todos los invitados. Y la primera es. Y, 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 y que tienda a ser como realista, ¿vale? O sea, ¿con quién de España te, te molaría hacerte un tema? Primero. Sí. Primero MCs, me puedes decir dos o tres, no hace falta que sea solo uno. Y luego beatmakers que te gustaría cabalgar alguno de esos. O sea, no me, no me gusta dejar a los beatmakers de lado. Entonces, dos MC, o tres MCs y eh, eh, dos mano, o tres beatmakers, tío. Hay muchos que me gustan. Eh, uno que siempre he nombrado en cualquier entrevista que me hayan hecho esa pregunta: porque es de mi MC favorito, y no lo. O sea, le, el respeto y la admiración que tengo por lo que hace es enorme, Iker. O Wise para mí es el padre de mucha gente. Su, todo lo que es su actitud, vale. su delivery, la elección de ritmo, lo que presenta en todo, cuando hace un vídeo. Hoy he escuchado el tema con el señor Wilson, el Griff y tal. Yo tengo <laughs> hermano, y yo, Locura, ¿eh? Estoy hablando, hermano, y mira, sí, o sea, no, sí. no sé si sí, se, sí, ve, no, pero yo, se favor, Es así. O sea, es un tío que me flipa. Es, es Dano es de mi MC favorito y de mi artista favorito en todo lo que hace. Cruzi me parece espectacular. Johnny Dog me parece espectacular. Me gusta mucho la Suga. Hermano, hay mucha gente que me gusta. No te puedo decir uno. Porque, no, claro, claro. Por eso te decía que me dijeras dos, tres nombres, pero ya la me has dicho seis. <laughs> Hermano. Y de productores, te diría que sí. De beatmakers, en los beat España son. me gustan mucho, mucha gente. Uh -huh. Me gusta mucha gente. He tenido suerte de trabajar ya con beatmakers que me encantan. -Much. Y Jay mucho para mí es de los mejores y cada vez que hago algo con él me flipa, pero si gente que no ha trabajado, Densei, que lo hemos hablado antes okay, pero eh, sería guay, sí. Me gustaría mucho, mucho hacer algo con Gese, pero soy que son cosas que están ahora mismo probablemente fuera de mi de mi órbita, son peñas que están haciendo movidas espectaculares, muy serias y tienen muchísimo curro y, y es complicado, pero por respeto y que me gusta lo que hacen, Gese mmm, <laughs> Dice, dice uno, hay uno que se llama Hyder, escríbele a ver. El mejor. El, Luis eh Hay mucha gente que me gusta, hermano, a nivel de bitmaking en España. Muchísima gente. O sea, demasiada gente con la que... Y de fuera porque tú eres un, un, bueno, un fanático de, de fuera, de... o sea, te podría decir mucha más gente de fuera, pero porque soy. Porque consumo, siempre he consumido mucha más música de fuera que, que española. Pero en España, hermano, casi cualquiera de la peña que está haciendo yeah. las cosas que nos gusta todos, todos ellos me, me parecen brutales. O sea. Qué guay, qué guay. Y ahora la pregunta, porque ya, ya me has contestado prácticamente las dos, los beatmakers y los, y los MCs, o los MCs y los beatmakers. Y ahora vendría la última pregunta, pero me la voy a guardar para que hagan un par de preguntas la gente en el chat antes de que nos vayamos. Y luego, y luego te haré una pregunta y te comentaré otra cosa. Perfecto. Vale, así que si tenéis preguntitas por ahí para hacerle a Alex o a Zurdo, vale, pues ya, sí, no, podéis, ya podéis tirarlas por ahí, la, la van a leer directamente ellos. Así que espabilina. Venga, decirlo, decirles cosas. No los insultéis, ¿eh? A ver si tenéis preguntitas por ahí. Hay que dicen los chavales? El se ha mandado una antes, pero esa hay que leerlo al final. Sí, esa, esa yo ya lo tengo aquí anotado. ¿Qué prefiere? ¿Sesión de estudio o directo? Esa la han hecho antes, es verdad. Sí. Sesión de estudio directo no puedo elegir, hermano. Creo que el estudio, sin estudio no hay sesión en en directo. O sea, creo que lo bonito de la sesión de estudio es que luego va a ir a un directo a, a defender lo que lo que has hecho. Las dos cosas me gustan, pero igual no puedo elegir una. Más allá que sacar la canción, incluso, ¿sabes? Te puedo decir que sí, es verdad que lo que más disfruto en esta vida es el proceso de creación. Pero luego es que estoy en lo que siento cuando estoy en el escenario es maravilloso también. Entonces, no te puedo decir. No puedo elegir una. No puedes elegir entre papá y mamá. ¿no? Eh, quiero culoteta, me gustan he las cosas. No ver, Por ahí preguntan, ¿cuál es, eh, 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 zurdo, ¿cuál es tu secreto para ser tan sensual? Eh, pegarme a esta gente, se me pega de ellos. Es, es in, inevitable, son muy sexy. Ojo, mira, Ramsés me, me gusta, porque ayer estuvimos hablando de esto, dice Ramsés, ahora con el auge de las batallas escritas. ¿Habría posibilidad de ver a Alex Orellana metiéndole barras por todos los lados a un rival? Bueno. No creo. Es demasiado bueno. No creo, no, no por nada, porque creo que es un formato. Primero que lo desconozco, os ¿no? voy a ser totalmente sincero, no hay nada que, más, que me guste menos en esta vida que hablar de algo que no sé. Okay. Y si hay algo de lo que no sé, no hablé. es de eso, no tengo ni idea. O sea, no sé prácticamente ni lo que es. O sea, sé lo que es. Pero sí. no sé cómo funciona, no he visto, no he consumido. Y tiene Lore, me tiene, tiene pero, no disrespect at all. O sea, no estoy. Eh, pero no lo conozco y no. Vos, ponte, que llega, ponte que llega un poco la movida y la entiendes. Tú te verías. Consiste, no, pero, pero, sí, ¿eh? pero consiste en hacer una canción. No, no, una, Es como un... hacerle un bife en directo a alguien. Sí, más o menos. Algo así. Vos... Tiene sus cosas internas. Pero eso, pero eso que, que me dicen, tal día vas a rapear contra este tío sí, y tengo mira, que llegar y decirle cosas. Tres rounds normalmente. O sea, y a capela, eh. A capela. O sea, por el tema de, de, de hacerlo, no tendría problema ninguno. Simplemente Lo que no es, es algo que haya consumido, claro. no es algo que haya hecho jamás. Me afectaría. ¿sabes y y claro, qué? no sé cómo... Voy a voy a, voy a embragar, Sí, hermano. sí. Pero no, gente, no sé lo que, es, no sé lo hay, que es. hay técnicas rollo o sea tienen técnicas internas rollo de, pues cosas que puedes hacer de, de movidas de engañarle y hacerle no sé qué técnicas de hacer una construcción y luego acabarla de una forma hay, hay como un lore interno que está bien conocer para rendir bien y pero hay, hermano, hay peña que no saben nada de eso y tenemos ejemplos recientes en Argentina que en la bazoca, peña que no había hecho una puta batalla en su vida que va a la batalla y no hace absolutamente nada de lo técnico que hacen muchos que saben y se sacan un batallón de la manga porque saben enfocarla bien obviamente tienes que tener algo de maldad contra el rival o lo que sea no sé creo, sacarle creo que no es, creo que no es para nada mi no mi es tu game no, no, es no game. O sea, creo que, que no es ya os digo si no, no conozco mucho de qué va, porque no estoy interesado mucho en el tema pero todo el respeto para la gente que lo hace y está guapísimo. Hay gente en Estados Unidos a, la, a los que lo he visto hacer esas movidas de ese tipo de batallas. Y siempre me ha flipado también verlo. Pero a mí no me, no me llama mucho la atención. No... Dicen que a ver cuando vamos a Valencia, cuando, cuando nos llamen o cuando. Me encantaría ir a Valencia. Te, te quiero decirte, la verdad, cuando alguna puta sala de Valencia me responda un correo, iremos. ¿Vale? Eso, eso es lo primero. Hostia, lo ha dicho y... duro, ¿eh? Y El Pardo dice, Murcia está fuerte en general, pero últimamente debe ser brutal ver cómo está viendo el resto de España a vuestra ciudad. No te digo a ser Madrid. Ojalá eso que dices nosotros lo sintiésemos como real, porque yo no lo veo traducido en, en que nos muevan, ¿sabes? Y Qué nos va. den las flores que, que merecen ellos. Yo no, Qué va. ¿sabes? Nosotros a nivel, yo considero que Murcia Fainer tiene un público súper fiel, pero creo que, mucho, que los raperos, que, si más que no muchos raperos ser. en España... No apoya mucho lo que hacemos nosotros como colectivo hay que hay mucha gente que sí pero es verdad que estamos un poco olvidados y eso es así sí, esto pero, funciona como funciona pero Entonces, no, creo, o sea, no creo que olvidados pero Pardo ha dicho algo no ha que tiene que ver un poco con esto que dice Murcia está fuerte ¿eh? en general viendo, pero últimamente debe de ser brutal cómo está viendo el resto de España vuestra ciudad no todo, no todo iba a ser Madrid. Eso es cierto, eh. Está, sí. está llegando a un punto de que, de que al margen de memes, de chistes, de tal, Murcia está pillando un un, o sea, un sitio en el mapa de España muy heavy. ¿eh? ¿Sabes? Ya no se habla solo de a lo mejor de Madrid, de Barcelona, de, de tal, sino que, que de golpe tienes a, a una Murcia ahí, porque hay cosas que en Murcia que llaman mucho la atención. Siempre lo ha habido de todos los lugares, como de Canarias, como de Asturias, como de tal. Pero ahora Murcia igual ha dado con una tecla o con una serie de personas que están conectando y que están tirando eso para arriba. Pero es que también Todavía... hay gente joven. Los lowriders son súper jovencitos y están haciendo unas locuras que lo flipan. Todavía hay gente, hay gente que, que o está inactiva o no ha sacado nada. Los lowriders sí están sacando singles y tal, pero no han sacado su primera referencia. El José lleva tres años sin sacar disco. El CACE va a sacar ahora un disco después del último. Mm. Es decir, y todavía falta. No están mirando bien. Pues todavía lo que queda van a flipar. ¿Sabes? Yo os digo que, que yo personalmente, últimamente, escucho mucho Murcia en la boca de la peña y no es para hacer chistes. Dicen zapas favoritas. Zapas favoritas. Uh, yo, no? yo, yo no soy muy. Yo tampoco soy. Un... Un loco de los sneakers y tal. Yo soy muy básico. Yo soy mucho de llevar prendas básicas en general y tal. A lo mejor llevo Air Force One blanca o llevo una Superstar. o Pero llevo... hay que combinar bien. Yo, yo siempre, yo creo que, visto bien, me gusta la ropa sí, que tengo. Drito, y... Pero yo soy un un tío, por ejemplo, que no me gusta mucho llevar cosas que lleven. Me gustan los simbolitos muy pequeños, que se vea una camiseta básica con un detallito. Eh, me gustan las cosas muy limpias. Por ejemplo, si me fijo en raperos que me flipan, como Visten, que al final eh, raperos que admiras, te fijan en el drip que llevan y tal. A mí me flipa Peña de Los Ángeles, como Tom Kennedy, eh, como Hit Boy. Por ejemplo, yo me fijo mucho en Tom Kennedy a la hora de vestir. Tío, YG, gorra clean de ley eh, a lo mejor zapatillas muy playeras de, de vivir en Los Ángeles, que usan mucho vans mm. Es eh, otro, otro rollo. A mí eso me gusta. Pero luego también me flipa. Cuando veo a Davis vestido con piezas de carjas brutales, con un beanie, con una Timberland, tal, yo no me pongo a lo mejor una Steam, pero me pongo una zapatilla que me pega con el rollo mío, garja y tal, que he visto normalmente. Claro, a mí me pasa igual con las timbo y movidas así, que sin contar eso, yo en invierno prácticamente siempre voy con un pantalón militar y mi Norfes encima. O sea, yo he visto siempre igual, prácticamente siempre igual, y en, bueno, mira. <laughs> el pantalón que llevo hoy. Claro. Quiero decir, me flipa mucho vestir así y siempre he visto muy similar, no cambio nunca, tío. Yo tengo tres modos, modo concierto, que me he visto bien, modo casual, que es cuando estoy aquí, que estoy rollo informático, y el modo eh, verano, que es cuando me convierto en narcotraficante barato de playa. Ah, o sea, bueno, no, la riñonera, el pantalón corto, las chanclas, claro. Yo en verano soy mi... Yo uso mucho Vans, eh, zapatillas eh, de tonos claritos, tal eh, ropa, me gusta ir como incluso a veces camisas abiertas, lino, básicas debajo, mi gorrita barcelona. Me gusta llevar un rollo, eso lo que te he dicho, muy y bien. Bien. los ángeles, muy clean. Muy, sí. muy que he visto y que me ha molado mucho el, 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 la moda cómo la han llevado y tal. Es que yo creo que lo que está haciendo Hitboy y toda la gente alrededor suya en Los Ángeles es brutal. O sea, en todos los aspectos visuales, ropa... Creo, creo que están todo, llevando todo. al siguiente nivel algo que siempre ha sido parte de la cultura, que es la ropa, la actitud, la música... Mm. Todo tiene que Pero ir le, un poco le han dado un giro más... a, a la moda de Los Ángeles. Sí. En Los Ángeles había una moda que era como... Para mí se había quedado un poco old fashion, se había quedado todo muy, en, West eh, Coast. muy, muy costado West este. Coast, a mí no me gustaba. Y ahora esa gente se lo han llevado a su terreno y están haciendo cosas que a nivel ropa que me parecen brutales sí sí pero que ya es verdad que la manera de vestir eh, entre la West Coast y la East Coast no tiene nada que ver evidentemente el clima vale, no no es, ya no tiene nada que ver el clima de un lado con el con el del otro no pero es muy curioso como Tú ves a un rapper de Los Ángeles y ves sí. a un rapper de Nueva York solo por la ropa, ya sabes que ese es de ah, Nueva York y, verdad, y ese es de Los verdad, Ángeles. Y fin. Algo no, de... que, que igual no es un pilar o un elemento de la cultura, pero siempre ha sido importantísimo. ¿Pero mm. gente, todo El de sí. DMX con Adidas, o sea, perdón, DMX. El eh... Randy Adidas tío, siempre ha sido una parte importante de la cultura el decir, no, yo tengo prendas robadas de no sé qué, joder, Creo esa que al mierda final, es. hasta el, o sea, es una mezcla de todo, o sea, el sonido en el sur, el sonido en Chicago, el sonido en Los Ángeles el sonido en el, o sea que, que va todo de la mano, y al final es por las vivencias, no puede sonar igual de Grimey, una canción que hace viviendo en Venice Beach que si vive en, en Brooklyn sí, slums, ¿sabes? ¿sabes? Sí. No, no, no va a ser igual, eh, es diferente, tú Viveos totalmente una historia sí, sí. Que, que te mueve de otra forma. Todo cuenta una historia, el sonido, la música, el graffiti de las zonas, el, el, los estilos de break que más se practicaban según que toda la cultura va de la mano de una forma u otra. Sí, el graffiti, otra cosa, eh, lo mismo, buscas el graffiti de una costa y de la otra y no tiene nada que ver. Sí. Pero sí, nada sí. que ver, o sea, tiene otra puta estética y estamos hablando de lo mismo, pero es otra puta estética, es increíble. Ah, sí. Sí, sí, es increíble. También. Mira, otra pregunta por ahí que dicen, ahora hablando en serio, dentro de todo el ciclo creativo, ¿bajo qué criterio estarían conformes y contentos con el resultado? O sea, ¿qué pero tiene aquí. que tener el resultado para que tú digas, sí, ahora sí? Entiendo para que yo diga, a voy, a, voy a publicar una canción, voy a sacar una canción. Eh, mira, creo que lo primero de todo es la... Para mí... Es la elección de los ritmos. O sea, yo creo que eh, hay raperos que son muy buenos rapeando, pero tienen un gusto pésimo a la hora de saber llamar o trabajar con un beatmaker o con otro. Y dentro de trabajar con un beatmaker, de quedarte este ritmo o trabajar una canción por un lado o por otro. Por ejemplo, a Nas siempre le han acusado de que, de que, que no man. era un buen. Pero para mí, eso el, para, para mí eso hay que darle, hay que darle muchas vueltas. Depende del momento, depende de, momento, de, época, depende. de sí. una carrera de veintitantos años. Eh, tan prolífico ha habido ritmos que estaban muy guapos y otros que no estaban tan guapos mm. cuando tú escuchabas Nazis Like cuando tú escuchabas Nazis con Premier o con Pete Rock o con Large Professor te molaba mucho luego cuando estaba trabajando con con Remy o con tal a lo mejor a mí ya no me molaba tanto pero ya depende eso es, ya mm. depende de, del tío que estás cubriendo lo que tal para mí lo primero empieza por la elección del ritmo yo con los beatmakers que trabajo que la mayoría de las veces con Hyder es raro que no me pase algo que yo diga, Dios, porque él sabe perfectamente dónde tocarme. Hay que partir de eso. Luego a la hora de meterme en el estudio, si no voy a escupir algo que, que tenga uno, unos cánones que yo diga, esto tiene que ser así, o sea, hay un mínimo, ¿sabes? O sea, no, no voy a, yo no voy a hacer una canción que no me guste lo que estoy rapeando. O sea, creo que al final es eso y luego el, la parte de mezcla, mastering que la persona con la que trabajes te saca un sonidazo. Yo, a día de hoy, si alguien me pide hacer una canción, eh, hay tres cosas. Primero, que me guste como rapero. Te hablo de porque yo lo que... Mi criterio ya sé cuál es. Yo si voy a sacar una canción es porque creo que todo, todo está en su sitio. Si alguien de fuera de mi círculo quiere hacer una canción conmigo, primero, me tiene que gustar como, como rapero. No hago que yo, o sea, esto me gusta mucho como para hacer una canción con un notas que no me gusta rapeando. Y aquí no entra, que, no entra que me caes mal, que tal, nada, nada. Si alguien pilla rollo con eso, es cosa suya. Esto me gusta mucho, tengo el tiempo limitado para hacer música, si hago una canción es porque me gusta lo que hace. Punto y final, no hay mm. nada más. No hay movimientos extraños, ni historias raras, ni nada, no hay otra cosa. Que me guste el ritmo y que la persona que vaya a mezclar o a masterizar la canción sepa lo que está haciendo. Si no hay esos mínimos, no quiero hacer una canción. No quiero que salga algo en mi perfil de Spotify que no me gusta. Correcto. O sea, es una parte que se visibiliza poco lo de la mezcla. La mezcla es, es muchísimo arte y hay gente que tiene ritmos increíbles, letras muy buenas, rapeos totales, y luego vas y dices, Mamá, ¿quién ha mezclado esto? ¿Sabes? Cualquier canción que Haider haya mezclado, es oro. póntela en unos buenos monitores y no vas a escuchar algo que no suene espectacular. Y es así, punto y yeah. final. o sea mm, pero Es pero lo que, es que lo hemos visto por, por comparación. Es lo que es, porque no, Heider no la ha sí. Es que no quiere, o sea, no, si es algo y, no... Y, y, y todos los que trabajan con Heider dicen lo mismo. El puto Heider, eh, has hecho una canción, dice que está terminada y te escribe a las dos horas o a los dos días, mano, le mete un cambio, voy a echarle un par de días más. Y cuando lo haces, tú no te quejas. Master porque sabes que va a estar mejor. Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, hasta que hay hasta que los que tengan que ser. Y la peña que he trabajado de fuera con Jay, todos, todos los que han estado conmigo tomando una cerveza en la ciudad que sea de España, hermano, le pasamos esto a Heider, lo mezcló y el sonidazo es espectacular. Pues esos son, perdona que me explaye, pero esos son... No, 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 los... está, está guay, está guay. Está de puta madre. El criterio. Ahora dicen por ahí, no es pregunta como tal y perdón por cambiar un poco el mod, pero Alex, muchas gracias por el tema de, de cuarta planta. Ya te lo dije, pero lo diré siempre. Se lo dice por ahí el racote. Hermano, eh, te lo agradezco. Te tengo que decir que es curioso, es una... las Creo que es la canción mía que menos he escuchado yo. O personalmente, la hice porque sentí necesidad de expresar una cosa muy dura que viví en mi vida y no, a día de hoy es una canción que ni la escucho, ni la quiero escuchar, ni nada. Me alegra que a la gente le, que haya gente como a ti que te haya dado y que te haya hecho sentir cosas, pero yo no sé si es por de lo que va el tema, la escucho y se me pone el cuerpo torcido. Hay canciones que no gusta escuchar ni hacer en directo. Es muy curioso, tío. La vida la cantaría, en la vida... Luego dice por ahí Buco Yayo: dice para Alex y zurdo. Melu, si quieres, puedes responder. No quiero, porque la pregunta no es para mí, gilipollas. <laughs> Mañana os dicen que va a ser vuestra última comida. ¿Qué os pedís para comer y beber? Yo lo tengo clarísimo lo y todo el mundo lo sabe: eh, huevos fritos y patatas fritas. ¿Así? Sí. Dios. Yo lo tengo clarísimo. Yo, una amiga de las que hace mi padre, con boquerones. Frito, pipirrana que le llaman en Andalucía, que mi familia andaluza, que es verduras pequeña pequeñas. Una, lo que viene siendo unas migas, pero en vez de con carne, con pescado, con fruta, con ensalada, unas migas. Y un Amigo. vino, un buen vino tinto o un vino blanco, bueno, o sea, también. Si yo me pongo así, un caldero. Un caldero de mi tía. Yo, migas, yo, migas es que lo tengo claro. Yo, un calderico de o sea, mi yo ahora mismo estoy hablando de migas que no he cenado. Y pienso en unas una migas y me. Uff. Y pienso en la botella de vino abriéndose fresquita. <laughs> Joder. Vale, vale. A ver, ¿qué más dicen por ahí? Eh... ¿Sienten que la tam también ha influenciado eh, el rap murciano? De ser así, ¿de qué manera? Zurdo le ha contestado así, a ahí un poquito a, a tal, pero ¿tú crees que el rap murciano ha influenciado también a Latinoamérica un poco? ¿El rap murciano a Latinoamérica o Latinoamérica sí, a ¿no? rap Latinoamérica? Yo entiendo que es el, el rap murciano. Yo, ah, Latinoamérica. Yo, yo, yo supongo ah, no, espérate, o sea, que sienten que el Latam ha influenciado el rap murciano. Sí, es el rap murciano hacia Latam. Ah, eh, lo había entendido yo bien. Vale, vale, vale. Yo personalmente, yo, Alex, no creo que haya influenciado el rap en Latinoamérica. Si, si entiendo que hay artistas de mucho peso como José, como Cáceres. Como José Cáceres, sobre no, todo. El, al Soriano y al, y al, al Santoro en su época Santoro, también. También, también, Claro, claro. Santoro, los OG, la gente que ha rapeado mucho y que han tenido más exposición ahí, seguro. Ah, mira, mira, no, mira, no, mira, mira, mira. Espera, espera. Es LATAM a Murcia. Lo acabo de, 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 de corregir. O sea, a ver, sí, si LATAM influencia a Murcia. Ahora, ahí sí. Yo, yo no puedo hablar por otros artistas. A mí personalmente. Eh, la me influencia. Hay artistas que me, que me encantan. Veron, yo ojo. pienso, yo por ejemplo, no. Yo de, de, de Latinoamérica, el que más he consumido, ha sido Lil Chupa. Claro. Sin mm. lugar a dudas. Tayga es más joven que yo. Y a Teiga lo he escuchado y he disfrutado mucho escuchándolo. Que tremendo eh, bolo tiene ese cabrón. Claro, claro. Tremendo más, bolo que lo vi hace tres semanas. Hijo de puta, eh. tenía un grupo con un chaval que se llama Rey Alá. Y mm. yo tengo un EP con Rey Alá y con un beatmaker que se llama Big Dilla, okay, que es peruano sí. los tres juntos, Rey A Big y yo, tenemos un trabajo que se llama Crossroads que sale también Niches One eh, que trabaja ahora con, sí. con Litua, son tres canciones son tres, no, son dos canciones, un EP cortito y las instrumentales y me flipa o sea, todo lo que hace esa peña mi padre es argentino, o sea, yo tengo una conexión con Argentina inevitable y eh, Dano una de las razones por las que me gusta mucho es porque he escuchado cosas de él que me han transportado a cosas que he, que he oído de mi padre, de mi familia. Uh -huh. hay, hay una unión de sangre, de, 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 ¿sabes? de sentir una, un contexto, una pertenencia a un sitio. Claro. Pero claro, fuera igual. de eso, lo es que, lo que más me ha influenciado a mí. El, pero no, no, diría que a mí, a mí personalmente me ha influenciado es que el rap que, americano. El, el, rap el tema español, histórico ¿no? y generacional, el momento en el que tú estabas construyendo tu identidad, tu sonido. No de mucho referente hay que fijarse. No, en ese momento aquí no, no, había... no, nos llegaba, no nos llegaba. tanto. Había un original. Claro. había peña. a mí, por ejemplo, Residente no me gusta, nunca me ha gustado o, o, con todo el respeto, no me, no, me gusta lo que hace. no, no es mi rollo, ¿sabes? no, 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 no he me caes mejor yo. ahora. No podría, no, podría, no, podría decirte una canción porque no, no lo he escuchado. Eh, yo en, en, en la he no, Yo no, 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 en la que crecí no, 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 español y americano... Los grupos que me influenciaron españoles, sin lugar a duda, sin lugar a duda y así, son grupos de tu tierra. Estaba Keisio, pero luego para mí ha sido Griffith, Juan Solo, mucho, eh, tremendo. Y Juan Innaga también me gustaba mucho en Sevilla, el Tote, también había muchísimas cosas que me parecían Hostia, increíbles. Es que a los que has dicho al principio, tío, tremendo, Juan Solo, mucho muchacho. Hermano, Dios, bro. O sea... Si, Griffey, yo pienso, o sea, hola. si yo pienso en mis mayores influencias, y eso te lo puedo decir, mm. Pieza, te lo puedo decir Heider, todo. Yo escuchaba de rap español a esta peña. O sea, era mi, 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 era mi objetivo, seguir a yeah. esta peña. Para mí no había, no había más. Mucho, Juan Solo, Griffith, tremendo. Benji, hermano para mí eran los que lo entendían de una forma totalmente diferente. Mm. Luego descubrí a Tito, a Falsa Alarma tal. Tito me, me, me cuando empecé a escucharlo mmm, cómo producía cómo tal, Es una locura hermano. Tito, a mí me encanta ver a Tito lo que está haciendo ahora. Lo tío. que está haciendo Tito para mí ha evolucionado ah, claro, de una claro. manera que es increíble. El Tito o sea Falsa Alarma en sí me hacía, o sea lo miro ahora con perspectiva y Falsa Alarma era la versión más francesa que podíamos tener de un grupo de rapa que pues, o sea, claro, los recuerdo en la, la época vida. antes de que fuera tal que, que ya se vestía así en Francia y ellos pillaron mucha movida de allí Eso nadie más... nadie había llevado un chandal la costa entero hasta ellos ¿eh? aquí en españa no, de, luego con el directo, tiempo tal no sé qué pero a ellos los podías ver con un chándal entero la cosa como va morato oye eh, en los noventa lo del directo de falsa alarma ¿cómo va porque yo no los he visto y todo el mundo me dice yo que eso, hacer, hacer. eso era una locura es el era mejor una puta locura directo, el directo más burro o sea de que veías salir los veías salir decías la energía más increíble que yo había visto en un concierto o sea, en, en tenían, el... tenían una fuerza zurdo para que te hagas una idea que real no era ni medio normal, o sea, sí que había muy buenos grupos y tal, pero en ese momento, todos los conciertos que yo fui de falsa alarma, ninguno, se, o sea, o los otros grupos no se acercaban a lo engorilao que te ponían. Ya no, ya no hablamos ni de mejor ni de peor, a lo, a lo engorilao que te ponían en la época. Porque si sí, tú escuchabas, a, te, ibas a ver a solo los solos y el mood era otro. No ten nada que ver. Y con falsa alarma, brother, te engorilabas. ¿Sabes? Te venías arriba y mira que tenían muchos temas reflexivos también, con conciencia un poquito, tal, que no eso era todo, no todo era ego trip, ni todo era vacileo, ni nada de eso. Pero, brother, esa gente te, te hacía saltar. Pero la canción de ahora que lo has dicho es que lo estaba hablando y me estaba erizando pensándolo. La canción de raperitis. De, de solo lo solo, Increíble. o sea, cómo entra el ritmo y cómo se mete Juan. Valder y Scali estuvieron aquí, comprobamos que somos reales. Es Entonces, que me... hay, hay, ¿Ha eso, hay cositas, no. tío, es que justo has dicho unos cuantos que da la casualidad que son bueno, de, de mi tierra o de alrededores de Barcelona, tal. Y, y, tío, es que justo has dicho tremendo, me flipa cómo escribe, por ejemplo, también. Y tiene una clase a la hora de soltar la las tán... cosas que no tiene ni, no, no tiene ni medio sentido hermano, te tengo que contar una cosa. En Murcia, gente de mi quinta que no son raperos, que han escuchado eh, de, mi, de mi grupo de hermanos con los que me he criado, escuchan rap porque evidentemente la influencia es brutal. Sí, les has porque... contagiado un poquito ah, la movida. Uno, igual que a ellos me han hecho a mí escuchar otras historias. Mm -hmm. Pero esta peña, hermano, tiene un gusto musical increíble. Uno de mis amigos, mi hermano Galín, que es uno de mis mejores amigos, eh, se sabe lo, lo, los trabajos de tremendo, de Bea. Y lo sigue... Y me, de vez en cuando me manda, mira lo que está, los quejidos que pega, que canta flamenco, tal. El para mí, es el OG en España. O sea, es. Sí, es muy puro. Es muy ejemplo, puro. Digo, sí. de, de algo, yo no lo he conocido, nunca he podido hablar con él, nunca lo he tenido cerca. Con solo lo, solo sí compartí. Bueno, uno de los momentos álgidos en mi vida, que yo voy a recordar siempre. Tú imagínate, tío, con lo que te estoy diciendo que me gustaba esta peña, cuando salió, todo el mundo lo sabe. Yo me llaman para hacer un bolo en Gin en Albacete, año 2010, sería, todo mm. el mundo lo sabe. Más o menos, 2007, sí. 2009, 2010 por ahí, no, no recuerdo bien. Y el bolo era, éramos nosotros y solo los solos. Y vinieron Griffith, Juan, vaca Antes, creo que un año después o así, se separarían, un par de años después se mm. separarían. Y me pegué con el Juan solo unas dos horas en el, en el en el backstage de la plaza de Doros de Yin, que fue donde cantamos, hablando de música y de música. Yo era un, un chaval. Yo tendría 20 años, tío, 21 años. Y Juan tendría 35, 36 años perfectamente. Y para mí, tío, era el rapero al que yo más había escuchado junto, con mucho y, y tal. Tío, te lo juro. Yo para mí era como si hubiera estado con Nas, como si hubiera estado echando un rato con Nas que es mi rapero estadounidense que más admiro y he admirado siempre. mano y, y hablar de música, solo de música, solo hablamos de música. Y tío, me fui a casa como el que ha estado, como el que le gusta el cine, y ha estado con Scorsese cenando, tío. Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? Eh... Ojo, dice por ahí, otra preguntita y luego ya tiro yo la mía, ¿vale? Dice: Pregunta para el Alex, eh, fronteador de las canciones, Cero Humildad. ¿Cuál fue su momento en el cual dijo, cabrón, estoy en y con las grandes ligas? Hermano, eh, esa es yo... buena, ¿eh? Esa es buena. ¿Cuándo te das cuenta tú de que dices, bro? Pero tú has visto lo que me está rodeando ahora mismo y, de, y lo que estoy formando yo también, o sea, de lo que formo parte. A ver cómo, cómo respondo esto. Es necesario. No tiene que Yo, ya, pero, yo pero yo, hermano, no pienso que hasta en las grandes ligas. Yo, personalmente, yo no estoy a la grandes ligas. Yo no estoy ni en ni la. El número. Yo no, no, yo no estoy ni en, ni en segunda vez, hermano. No me hablamos parma. de números, eh. No, no, hablo de a, a, Pero ahí a donde a donde quiero ir. Es que son dos partes. Yo siento que he hecho cosas que no esperaba que, que, no esperaba que iba a hacer en la música y que para mí me han engra... Me han hecho sentirme muy orgulloso. Las cosas que me han hecho sentir orgulloso es trabajar con la gente con la que he trabajado, hermano. Trabajar con j Moods, trabajar con Piezas, trabajar con todo mi equipo de Murcia Finance, trabajar con Hervé, con Elisi, con el Carry. Sí, que te llame gente como que, el Douglas, ¿sabes? Que el Douglas y yo hagamos un tema en el último trabajo, gracias con el, con el a Dila que nos puso en contacto. Y tal. Pero, bro, y, me va, y vas a tener la desfachatez de decirme en mi cara que no formas parte de las ligas. Te, 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 te claro, doy un cocotazo claro, que el segundo pero, no lo quieres. hablo por, por mí. O sea, yo, yo me considero una persona humilde y yo no. Yo, no, yo no, creo pero que. Pero es me que ahí quedo... han dicho bien claro: cero humildad. Ya te lo, te, En la pregunta pone bien claro: cero humildad, bro. Toda esta peña, hermano, con la que he trabajado, que te estoy diciendo, <laughs> para mí son jefes, son artistas a los que admiro mucho, con el pulcro. ¿En qué momento tú te dices o eres consciente? de Decir, mano, yo escribo bien y, y voy a seguir haciendo esto porque, aparte de que me gusta, mira, se me da bien. Mira, y voy y voy a, si la gente me voy a, a frontear, hermano. Yo, yo voy a frontear yo en Murcia, eh, cuando tenía 19 años o 18 años, tú ibas por Murcia, eso lo puede decir eh, cualquier rapero de aquí en esa época, lo pueden decir la peña de los lowriders que son más jóvenes, lo puede decir otra gente. En Murcia, yo he sido muy respetado siempre. Siempre, siempre, siempre había gente mucho mayor que yo que me que en una canción ahora lo digo, me dobla en edad y me llama hermano mayor. O sea, yo, yo he sido un, 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 un tío muy respetado en Murcia siempre, siempre. Eh, fuera, fuera de eso, yo he tenido momentos en Murcia en los que he cogido y he llenado salas en 2005 y luego en 2010 no he podido meter a 30 personas en mi ciudad. Y es la realidad, punto y final. Entonces, no, no puedo, he tenido momentos álgidos en los que me he sentido que estaba bien posicionado. Pero si tengo que hablar de un momento en el que me he sentido en las grandes ligas, por así decirlo, entre comillas, es que volví de estar viviendo en Londres un año y pico. Llevaba año, tres, cuatro años sin hacer música prácticamente. Uh -huh. Me cogió Hyder y saqué School of Knocks, que es uno de mis discos favoritos, porque creo que es un discazo, porque creo que me metió en el juego. En ese disco sale el Tote King, sale el J12 de los Chicos de la Lluvia, sale Hervé, sale Pieces, sale Sin H, sale Jay Hicks, sale, lo produce entero Haider, mm, eh, sí. un par de ritmos de otra peña también. Ese trabajo salió publicado en, en, una, en un medio, no me acuerdo si era el. Era una revista, una revista gorda, no me acuerdo ahora mismo, de Latinoamérica, como uno de los. 25 o 30 trabajos más influyentes de habla hispana en el año 2016. Para mí, eso que nunca había tenido nada parecido, fue la polla. Fue la boya y que de repente yo tener una canción con Tote que, que, que lo respetaba muchísimo y que me tratara como un igual, un tío al que he al que crecido escuchando, son puntos álgidos en, en, en lo que hace. Y. Y no sé, no sé qué es lo anillo. Yo lo digo con todo mi amor. Hay, hay que ser fan y hay que seguir disfrutando de esas cosas, tío. Hace un rato un chico ha preguntado si te harías un tema con Tote. Yo me he callado esperando este momento. Claro. Yo, <laughs> el tampoco, el tema, yo tampoco quería decir tema, nada. Digo, espérate, porque. Hay un tema con Tote que se llama Mil Razones, que está en en Spotify, que está producido por, por Heider. Quiero decir otra cosa. Todo lo que estoy diciendo es gracias especialmente a Haider. O sea, Heider, no, no le puedo agradecer más todo lo que ha hecho por mí a nivel musical. no, puedo, o sea, Hay mucha gente a la que agradecer, pero estos últimos años, Haider ha estado a mi lado. Pablo Gombau, el GEM con el Murcia, productor increíble, músico increíble, o sea, tiene un talento, yo soy quien soy por él también. Es que hay que hacer una lista, completa. Soy, soy quien soy por Julie Yo. Hay que hacer una lista completa de miembros de Murcia Finance para que la gente sepa la cantidad de peñas, gente. seres de luz que. que, que pero hermano, me enrollo mucho, pero en momento álgido, todos los que te he dicho, todo lo que, es poder y lo trabajar... que has dicho de Heider, yo lo quiero subrayar, porque a, a mí muchas veces me decís cosas y yo lo agradezco porque lo hago porque quiero, pero mi ejemplo eh, para todo lo que hago, y, y sin haberlo vivido durante muchos años, porque soy el último en llegar, es Heider. O sea, yo de mayor, y ya soy mayor, que yo ser como Heider, porque veo todo lo que, lo que mm. transmite. Lo que genera con su trabajo y todo lo que el resto de personas que llevan muchísimo más tiempo que yo con él hablan de él, y, 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 y es que es innegable, hermano. Es, es el ser de luz que el pegamento que une todo está el, el talento que hay, y sobre tú, todo, hermano. No he conocido a nadie con un talento tan increíble en tan todo increíble. lo que hace y tan buena si persona. Era, si hace vídeos, porque hace vídeos y hace vídeos increíbles para no dedicarse a hacer vídeos a diario, producir. Mezclar. Mezclar, hermano, hace... O sea, el registro que quiera lo, lo hace increíble. Y ya eh, Me estoy riendo mucho, tío, El tweet mandando... <laughs> ha dicho, esto no es una pregunta, pero quiero que todo el mundo lo sepa. Para mí, trabajar con Alex es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Fui, soy y seré su fan. Como le quiera a este gorila. Tenemos una diferencia de edad. No sé si son 5 o 6 años, pero hubo un momento en el que twist tenía 15 años yo tenía 21 años y yo en Murcia estaba haciendo cosas interesantes y estaba moviéndome y Twis estaba ahí y yo recuerdo haberlo conocido de, hermano, ha hecho lo que hacéis tal. Y, y yo ahora estoy con él y le digo lo mismo a él, hermano, lo que haces, ¿sabes? Tío, la, las vueltas que da la vida y, y, y lo bonitas es que son las cosas, tío, cuando suceden así. Ya lo hemos hablado antes, cosas orgánicas que suceden solas, tío. Al final, al final, pues mira, él, él era más pequeñito, pues es más pequeño que tú. Llegó como fan, por decirlo así, como ha dicho ahí. Pero, brother, sigue siendo tu fan, pero ahora es algo más. Ahora es tu hermano, bro. Sí, sí. Y hermano, y otra cosa que, que no me canso de decirlo, y pero es que lo tengo que decir, igual que ha he dicho Haider, por el lado que me toca de que me ponga a la cama y me ayude a hacer todo lo que hago para poder hacer música. Pero eh, yo creo que si se habla de hip-hop en nuestra región. De rap, el nombre y al que habría que hacerle una estatua en la gran vía es a veces. O sea, Piezas es el mayor exponente de rap que hay en esta ciudad y que va a haber siempre. Puede haber gente que pueda tener más números que él, por lo con que, que mucho sea, y con, con mucho respeto y los el... quiero y me flipan porque mm. hay gente que los tiene. Pero para mí, Piezas es el rapero favorito de tu rapero favorito en esta ciudad. Y eso es así y esta gente ya y sí, encima sí. lleva la mochila del freestyle que es una puta leyenda del freestyle en la época en la que tenía que ser nadie ¿No ha hecho eso? lo que ha hecho por esta ciudad y no es porque sea de mi grupo si fuera de otro, yo de otro grupo y no tuviera relación con él y no lo viera es por alguna movida interna que yo tengo Pero y quitando el público y esto no lo limito solo a piezas eh, quitando el público porque el público aquí nos trata de locos es increíble el trato que nos da los murcianos eh, seguramente esta región y ciudad sea de las que menos ha apoyado y devuelto algo al talento eh, de hip hop urbano de, de su región, siendo esta para mí innegablemente una de las mejores históricas de este país ¿vale? y ya con respeto a Madrid, Andalucía, Barcelona y todo el rollo, pero eh, y eso me ofende y me, me enfada y vamos a intentar cambiarlo pero eh, también es innegable que la sociedad no te estoy diciendo ya las instituciones y tal eh, han hecho muchos más esfuerzos o apoyos en, en otras zonas que en esta Sí, sí, tal cual. Tal cual eh, en el queco, que no sé si anda por aquí todavía. Queco dice siempre que cuesta un montón ver bolos en Asturias. Quecos de Asturias sí, es Ankelfield. Y dice: Joder, y dice es que cuando hay un bolo voy sí o sí, porque no sé qué pasa aquí en Asturias, no sé si son las salas, no sé si son qué. Pero brother, no viene tanta gente y me tengo yo que desplazar cinco y seis veces al año, como mínimo, como mínimo, a Galicia, porque a Coruña sí que van. Ya. Yeah. Eso es lo que estamos intentando cambiar. Yo al menos aquí, las cosas que quiero ver me las me las, me las traigo yo, me las traigo yo y, sí. y así vamos tirando, porque si no lo hace nadie, pasan por Alicante, pasan por Granada, pero no por aquí, pues. Ya, o sea, yo sé que, por ejemplo, a la peña de España es la Murcia de los americanos en Europa. O sea, van a todos lados, menos a España, ¿sabes? Pues vale, sí, vale. Literal, literal. Bueno, a ver, escúchame. Eh... Viene con wey de Machine. Bueno, no, no las des todas, ¿eh? yo no me fío de eso. Yo, yo, yo de momento, yo tengo fe, tío. Yo tengo fe. Si no, a vale. ver, aparte los de DD &D Rider suelen hacer bastante guay las cosas. No sé por qué, pero todos los bolos que hacen esta gente funcionan. Y mira que se han traído a Cypress Hill, a Cycorrian, a Funk Dubist a, a, bueno, a la Coca Nostra. Han traído muchísima gente también, ¿eh? Y les ha funcionado. ¿Cómo era, cómo era lo que le tenías que decir a al... ah, ¿no? las palabras? Es, es verdad. Ahí me han dicho que te dijera dos palabras porque la, pueden la... desencadenar cosas. ¿Vale? Me, han dicho que, me, lo ha, dicho, me lo ha dicho José, sí. Me han dicho que, que las dos palabras son monja y Batman. <risa> <risa> ¿Monja y Batman? Yo me sé esa. Yo sé perfectamente, pero no puedo hablar de eso. Sí, no ofendes a nadie. Voy a hablar de eso aquí. Pero que no, que no te van a banear ni a él, ni a no, ti, no, ni no. por eso. Eso fue. <laughs> eso es lo que un... me han dicho. Eso fue uno de los momentos más increíbles que he vivido. Con mi hermano José, de pegarnos risas, de, de morirnos. Pero no voy, a, no voy a contarle una cosa muy personal, tío. No puedo contar eso. Teníamos 20 años o así. Y. 19, 20 años. Y, <laughs> y, y hicimos un bolo con, viola, ¿con violadores del verso. No. Con Chela y con. Eh, Yoga. No, era Chela y. y, y el hate. Y. Nos fuimos a una discoteca, es que creo que fue esa noche. Nos fuimos a una discoteca al, a, y no dejan entrar al chela y al hate. A la discoteca porque no iban bien vestidos. Fíjate, la garruladas típicas. Y nos vamos a un parque en mi barrio y nos vamos allí a beber y tal. Y estamos con unas chavales y el José y yo, que éramos un poco golfos, nos, fu nos fuimos con las dos. La... Cosas. Y el José y nada, perdido. Y, y le pasó una cosa con una monja. Con una monja que fue espectacular la monja sacaba el crucifijo y... esa ese hay que contarla un día que esa la, la contaré la cuente, un día el... pero quiero que la cuente en el en el el que, para el mes que viene para cuando vuelva cuando vuelva de México y todo eso quiero traérmelo vale no puedo, es que no, no, no no la tiene, contar, que, la la tiene que... es demasiado buena pero eh, eh, cuando volváis de México zurdo traigo. Eh, ¿Traigo? hacemos, ¿Traigo? hacemos, ¿traigo? hacemos ¿traigo? el hacemos la charla aquí Hacemos Perdón. la charla aquí que lo cuente piezas, tío. Vale, vale. Y me sí, llamáis sí, sí. y, y yo me introduzco. Sí, sí. Me parece sí, sí. bien. Y ahora te voy a hacer ya la última pregunta, y ahora sí que sí, ya nos vamos a cenar, nos vamos a dormir y todo el rollo. Que es la última pregunta con la que voy a, a acabar todas las entrevistas a partir de ahora. Top 5 rappers estadounidenses y top 5 beatmakers estadoun ah, estadounidenses. Porque antes. Eh, Ramsés también ha preguntado, eh, ha dicho literalmente, ya que dice que eh, ha escuchado mucha más música eh, yankee de USA que española, que nos diga unos nombres para ampliar playlist. Y esa es la pregunta que hago yo a partir de ya, desde la semana pasada, la hago siempre ya para acabar. Así que dime cinco nombrecitos por un lado de MCs y cinco nombrecitos por otro lado de Beatmakers. Aquí pasa una cosa, que nos estamos metiendo en un merengenal. Correcto. Porque yo no, yo te puedo decir cinco MCs actuales okay. o cinco MCs no actuales y no y no te puedo decir cinco. O sea, te puedo decir cinco que esté quemando es mucho que, últimamente. Te curo yo el culo. Di tú los que estén recientes y digo yo los antiguos. No, los antiguos no los voy a decir porque no. a lo mejor hay alguno de los antiguos que todavía está. Ya os he dicho que NAS es eh, mi padre y NAS para mí, pues no tengo. <laughs> No puedo, no puedo quitarlo de la lista porque para mí es top 5 siempre. Que esté quemando muchísimo en los últimos tiempos. Oh, Estoy escuchando muchísimo a Larry June, muchísimo, yeah, yeah. porque me recuerda mucho a Don Kennedy, que es uno de mis artistas favoritos. A Nipsey también lo escuchaba mucho, pero te diría ahora mismo, Larry, te diría Mar también, sí. no, yo, Rock Marcy me gusta mucho, pero no lo oigo no, no lo tanto a diario, porque llega un momento que a veces me gusta mucho, pero me, me puedo aburrir si estoy solo escuchando a Rob Marciano. Me, me aburro. Me gusta mucho, pero no lo consumo tantísimo. Estoy escuchando mucho a Larry, Benny, Freddy, oh. eh, Gainsthe Gibbs eh, Benny de Bache, Larry June... Eh, es que no me quiero dejar Peña que me flipe mucho. No, pero a ver que tampoco pasa nada, coño. A ver. No, no, no. Con cinco es que nombres. Es, es muy importante, hermano, decir cinco tíos que de verdad me gustan mucho. No quiero decir cualquiera. Conway también lo escucho mucho porque Griselda me flipa. Estoy reventando a Rom Streets. Oh, me parece, mm. creo que es el ejemplo de que ser muy, 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 muy buen MC no te asegura tener el éxito que te mereces ese, es espectacular. Es mm. increíble cómo rapea el, el cabronazo. Y diría esos nombres. Eh, beatmakers, Hitboy, pero con reserva. Hitboy mm. me gusta mucho, pero hay veces que me gusta mucho y otras que no me gusta tanto, tanto, pero me gusta mucho. Cuando me gusta mucho, me gusta mucho. Cardo, Cardo Got Wings. Okay de producir barbaridad de todos los raperos pero especialmente en el también produce mucha gente de LA eh, daringer primo alchemist. primo siempre Premier para mí es, mi, es de mi productor fetiche y luego pasa una cosa alchemist me gusta muchísimo también pero depende depende de qué cogiendo. Hay temas hay de Alchemy, pero no soy un nazi de Alchemy. O sea, no todo lo que saca Alchemy me lo como porque hay, hay ritmos de Alchemy que me aburren muchísimo y mm. hay ritmos de Alchemy en el trabajo con Larry Young me aparece que es espectacular. Espectacular. Eh, me gustaba mucho, 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 mucho Faces, me gustaba mucho en su época, Il Mind Peña de esta, que ahora no están brillando tanto. Large Professor en su época. Es, ni me daba Large Pro, mm. Pro Rock. Oh. Eh, Pensado, wow. No sé, hay mucha gente que me gusta, luego gente con sonidos más modernos, me gusta Metro Booming, me gusta, venga que me, que me flipa, hermano, Muchísima, me gusta que hay Tranada un montón. Pero te, os podría decir que ahora mismo, actualmente, consumo quizás casi más eh, movidas tirando al soul y al RB casi que, bueno. que, que rap también. Porque paso mucho tiempo con mi hija en el coche y hay veces que necesito cosas más tranquilitas para tal y me voy a. Claro. No. Pero raperazo, ya te digo, ahora mismo lo que me está dando de comer 100% es eso. Ah, bueno, y llevo, llevo dos tres semanas totalmente adicto al trabajo nuevo de, de Burna Boy, a uh, Like Told You. Me parece brutal este tío de UK, que es nigeriano y tal, que uh -huh. es espectacular lo que está haciendo. Pale Jay, también estoy cantando mucho. Pero es que al final es lo que dice lo que dicen por aquí pregúntale quien no le gusta, que acabáis antes. Hay es que mucha gente buena, tío. No, es, mano, es que, hay, hay... Es que hay, aparte, hay mucha oferta, brother. Hay, aparte pero, de ya lo, todo lo que hay desde hace muchos años, de gente ya muy consolidada, es que cada vez hay más oferta y muy buena, tío. De gente joven, de gente que no es tan joven, pero que está empezando ahora. Es la hostia. El histórico te diría dos nombres que no se mencionan tan a menudo como otros, que a mí me gustan mucho, son de mis favoritos. Y, y que recomiendo siempre que son Big Pan y Bigel. O sea, sí. siempre se habla mucho de Biggie, de Pac, de Rakim, de toda esta gente, pero Big Pan y Bigel. Eh, Bigel es, lo que pasa es que no le dio tiempo, tiempo a no hacer tiempo. muchísimo, pero lo que hizo y en Harlem era una leyenda. ¿Cuánta y... influencia? ¿Cuánta peña rara como Bigel, bro? Mira, Bigel metió en el juego a, a Gamron, y la historia de Gamron es muy curiosa, siempre me llama la atención. Era el amigo de Jay-Z. O sea, Jay-Z era el amigo de Bigel, perdón, ¿sabes? Mm. Eh, Gila estuvo fichado, estaba con, con Bigel y lo mataron. Luego estaba con Biggie y mataron a Biggie. Joder, es muy curioso. Es muy curioso. Pero eh, creo que Bigel era era la leyenda ahí. En, tío, el, o sea, era, a día de hoy sigo descubriendo. Y Big Punisher, pues está claro que eso De talentos que siguen saliendo aquí, a día de hoy en España, mm -hmm. escuchas cosas y dices, ¿Eso, ¿me suena Bigel? Sí. No, no todo, pero cosas dejes de a la forma de acabar las frases, de, de sí. acortar una para meterla en el párrafo, como hacía el tío. Está claro que a los que nos gusta cubir barra y tal, la influencia de mucha gente es rock, Marci. Eh, rock Marciano, eh, a todos los raperos mm. que cuben, eh, es su a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que es verdad que su oferta musical, puedo escuchar dos, tres temas y, y ya me. ¿Sabes? Es café para muy cafeteros, yo. Sí, es, yo es café para cafeteros totalmente. Disfruto, ¿sabes? Creo que, eh, para cerrar ya que no quiero extenderme, creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta, porque eh, cuando se habla de ser buen rapero, para mí no so ayer lo hablábamos tú y yo, no solo escupir, ¿eh? Hay que saber hacer canciones, hay que saber hacer hooks, hay que saber elegir y tener variedad en la música. Tú eres muy bueno rapeando, pero solo coges el mismo, el mismo para que cancho. se te escuche lo bien que rape. A mí me resulta aburrido, me resulta soporífero. Gracias, yo o sea, soy, no Hostia. soy el único que piensa así. Entonces, tío, yo hay artistas Colombia. de aquí, de, de, de España y de fuera, que es en plan, eres increíble. Pero cambia. Pero dos temas, te escucho. Es y, eres, y eres increíble, ¿eh? pero dos temas te escucho. Me pongo. Cuatro o cinco temas de otra peña o de otra gente que haga otra cosa, y luego puedo volver a escucharme otros dos temas tuyos. Me resulta yeah. impensable, tío. Hermano, yo a Rock Marcy me lo pongo, lo disfruto mucho, pero a las dos o tres canciones tengo que ponerme otra cosa. Sí. Y, y es yeah, así. Bueno, pues, básicamente eso, creo que perdóname Ay, que me alargo mucho, tío. tío o sea, te eh. dices algo y te digo cien mil cosas, pues pero, que pero está todo bien, sí, es lo que te he dicho. Yeah. Yo las charlas que más disfruto siempre. Eh, es siempre cuando el, el, el invitado o la invitada está soltando su movida. Tío. Está oh, su movida. Y en cuanto a lo que has dicho tú, zurdo, estoy muy de acuerdo en que no se suele decir mucho esos, a esos dos nombres en los top. Y en mi caso, por ejemplo, que Big Pan me, me, me reflipa lo que no está escrito. O sea, y Bigel, evidentemente, que también, ¿no? Pero Big Pan para mí es como tiene algo especial, igual que también tiene algo especial Fat Joe en este caso. Y, y es una máquina que flipas y tampoco se le suele poner nunca ahí. Claro, Ni lo y mencionan hay... como... No, la, la gente no se acuerda. Mencionan a Jay-Z, mencionan a un montón de gente, a Tupac, a Biggie, los clásicos, sí. pero mucha gente se olvida de, de, de figuras como Pan, como Bigel, como Fat Joe... Jaira Kiss. Para mí Jaira Otro. Kiss es... Tú le preguntas a cualquier ah, rapero no, no. de Nueva York y Jaira es top 5 para casi todo. O Black Thought de The Roots. Black Thought, a nivel de sí. para mí, pocos pueden hacer lo que hace sí. él, ¿eh? Es eh, eh, eh impresionante, es eh impresionante. También es verdad que cuando a ti te limitan como a cinco, y muchas veces olvide. también pasa lo que has dicho tú, Alex, ya no es que se te olvide, sino al final buscas como esa relevancia, ¿no? A Vicky tampoco le dio mucho tiempo de hacer muchas cosas, pero ya como dejó esas dos referencias completas, más muchas cosas que luego sacaron a nivel después de muerto, bueno, de hecho el segundo disco creo que salió justo cuando acababa de morir. Que es curioso que se llame Ready to Die, ¿sabes? No, o sea, Ready to Die, Life After Death, perdona. El segundo, ¿sabes? Como un mazo de curioso que justo nace, el disco sale cuando, cuando tú ya lo has pues, palmado. Es verdad ¿sabes? que todos los títulos, si te fijas, Ready to Die, Life After Death, si hubieran salido, todos habrías dicho, joder, porque yeah. todo el título que tenían, parece que él veía que algo... Sí, que ahí yo, a... daba la sensación, ¿no? De que algo va a pasar. Está esperando, sí. ¿Sabes? Aquí nace mi obra... Y, y prácticamente la segunda obra ya te está diciendo que murió y que ha vuelto a la vida. Es, es loco, es loco. Te, te paras bueno, a pensar, ¿sabes? Es loco. Un, un grupo que no me puedo dejar en el tintero, que quiero decirlo por si hay gente del chat que no lo ha escuchado porque es antiguo y porque tal. Que la gente no lo nombra mucho y me, y me da mucha rabia. Se habla mucho de, de la Soul, que me encanta, de Black Moon, de, de Boot Clip, de tal. Hermano, la gente no, no le da muchas flores a Naughty by Nature. Y Hostia, para mí, Dredge, eh. eso para mí... Ojo, y ahora que lo has dicho, me he acordado, bon Thugs and Harmony. Hostia, pero yo, por ejemplo, bon, bon, bon Thugs and Harmony me gustan, pero yo no los consumí tanto. Pero hermano, yo, Naughty by Nature, o sea, creo que tienen una cantidad de hits... Mm. Pero hay eso, mucha gente y el que... sonido, hermano, las instrumentales. Hay mucha gente tío. que si le pones sus no... canciones, si te dicen que las ha escuchado, pero no sabes decirte el nombre. Ya, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Pero eso, pasa claro. lo mismo con Group Home, también. También, también, también ¿sabes? es verdad. Que todo, es verdad. Todo, todo, el mundo, todo el mundo ha escuchado eh. temas suyos, pero. No te sí. sabes el nombre. A no mí me cuesta ¿sabes? Claro, claro. Es, es así, es así. Pues sí. Pero eso, hay, mucho, hay muchos grandes artistas, tío, y es muy bonito. Esta cultura es muy bonita y. Y A la gente que nos flipa, pues eso nos cuesta, te cuesta decir cinco sin sentirte que estás dejándote muchas cosas sí, en el tinte. como medio traicionando a todos los demás, un poco. ¿no? Eso, eso va, me he dicho. Si son cinco, de pero mal, hermano, me cuesta elegir cinco de algo que me gusta tanto. Igual cuando me ha preguntado Rancel lo de la comida, he dicho las mías, pero me he dejado muchas cosas ahí que no están bien, dejarme. Ya. Tengo mucha hambre, ¿eh? Eso, <laughs> yo eso también tengo mucha hambre. Oye, eh, lo primero. Espero que hayáis estado a gusto. El Zurdo, ya es tu segunda vez por aquí por el canal y ya sabes que esta es tu casa. Espero que Alex hayas estado a gusto. Puedes venir cada vez que quieras, vale. Igual que le dije a Twitch, esta es vuestra casa y yo encantado, vale. Y de verdad muchas gracias por cederme un ratito de tu tiempo a ti igual, Zurdo, por cedernos también el espacio. Bueno, estoy, he estado muy a gusto, te lo tengo que decir. Gracias a ti. Llevo dos horas. Prácticamente aquí. Mañana ocurro. Ahora tengo que llegar a casa a cenar. Tal, te lo, te lo ¿te agradezco quedado, de verdad. Habría quedado una hora más hablando contigo aquí. Lo sé. Estoy... Y de hecho, yo te dije eh, para las 11: te corto porque sé que son las 12 menos cuarto. Nos más, hemos liado. Sabes, nos muy hemos liado. liado. Ha, está, ha estado de puta madre. Y lo segundo, espero que la gente que estáis por ahí por el chat lo hayáis disfrutado también. Yo lo he disfrutado como un niño chico. Me lo he pasado muy bien. Y. Y qué coño, lo voy a decir ya eh, Antes de irnos, la semana que viene Traigo a Julia Álvarez Aquí al canal ¿vale? Dilo ¿Qué pasa? Dilo, dilo, di dilo, dilo otro nombre Ah, ¿lo digo? ¿Sí? sí Vale, y el miércoles O sea, y el mismo jueves por la tarde De 5 a 6, más o menos Voy a estar aquí con James, son. Ya voy Vale ya, ya, lo, ya lo he dejado caer. El jueves que viene tenemos doble ración de, de Que lo que Manín. Tenemos a KCO y tenemos a Julia Álvarez por aquí. Así que espero veros por aquí. Eh, hablaremos un ratito con, con el famoso Javier Ibarra, tú, y, y luego con Julia Álvarez, que evidentemente también tengo muchísimas ganas de hablar con ella. Y por aquí volveremos cuando saquen el trabajo. Eh, exactamente. Y aparte de eso... Bueno, no, yo me callo ya. Ya sucederán las cosas cuando... Me callo ya. Que... ya Muchas gracias a todos por, por, por estar por aquí. De verdad, de nuevo Alex Zurdo. Os como la cara. Adiós, y... Hermano. Y eso, nos vemos mañana, no, qué coño, nos vemos el domingo, gente, es verdad, el domingo, que no se me olvide, códigos y barras underground, si tienes colegas que hagan música, si tienes, si tú haces música, ya sean beats, ya sean canciones, pásate el puto domingo por aquí, que voy a, a estar escuchando vuestra puta música, ¿vale? Así que, ahora sí que sí, un besito, os quiero.